Buenas noches, gente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Miriam, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Pues yo Bien. súper bien, de relax. De ayer la Super Bowl, que no sé Sí. si la viste, Paul. Pues no, estuve haciendo un directo hablando de tonterías de internet, que la verdad estuvo gracioso, y vi el halftime por Twitter y ya. Ah, bueno, por lo menos algo es algo. Yo la vi. Sí, Aunque sí. no gano el que quería, tengo que Yo sé que reconocerlo, ¿eh? en tu casa la Super Bowl es sagrada, ¿eh? Que Sergio, sé que el tema le gusta, ¿eh? A mí también, ¿eh? Vamos. Sí, lo que pasa es que esta vez no la vi. Es que aparte no sé ni por dónde la emitían, ni pensé, vaya, ya la buscaré. Y esta Ah, mañana. nosotros es que. Ah, bueno, tenemos. Fíjate, somos unos viciados, sobre todo Sergio, tenemos el Game Pass del año, que podemos ¡Ah! ver todos los partidos y la Super Bowl, ¿eh? O ¡Qué sea, bueno! tenemos aquí como un Netflix de NFL, así que mirad. Estupendo. A ver, chat, hoy vamos al raft, ¿vale? Nos vamos, Miriam y yo solos al raft, porque es una tardía y estas cosas, y vamos a hacer un barco que os vais a cagar vivos. Va a ser un barco, vamos a hacer el Titanic, el Poseidón. ¿Qué barcos grandes existen en la historia? El Queen Elizabeth II, el Voy a Costa Concordia, buscar. no que ese que no que se hunde. No, ese no, no, ese no, por favor, este va a ir bien. Los barcos más grandes del mundo, voy a buscarlos y pues sí. Uy, qué bien. ¿Qué El dice? Harmony of the Seas, what the fuck? Sí, what the fuck. A ver, ¿qué dice? Firmy Fabu, gracias por los bits. Ahí vamos. Bueno, lo dicho, nos vamos a ir al raft. Pero antes de ir al raft, se viene una cosa que ha pasado hoy. Que los que estéis en Cataluña, o sea, que es la región donde vivo, pues que es el nordeste de España. Muchos estaba viendo el chat y estaba viendo que algunos me estabais diciendo: te he visto por la tele, te he visto por la tele. Efectivamente, me habéis visto por la tele. ¿Ves? Lo dice Julia ahí. Sí, he salido en las noticias de la noche de TV3. Y es una alegría poder salir en los noticiarios y no por una noticia mala. ¿Esto qué, eh? Eres famoso, Paul, ya. Sí, cuidado. Pero es bueno, Famoso. ¿eh? De golpe salir en los noticiarios. Y que no sea porque de golpe, yo qué sé, la has liado parda. O sea, o la has liado parda mal. Rollo de has enterrado a otras personas en el jardín de casa. Como no tengo jardín, he salido, ¿por qué? Por mi canal de Twitch he salido en las noticias de la tele. Es Qué anarquía. bonito, ¿eh? Hablar en Twitch sobre que sales en la tele, como ahora las quieren como enemigas, ¿no? Twitch y la tele, pues has ido Sí, a la tele a decir que Twitch mola. Pero ha sido curioso porque con todo el lío de las teles hablando mal, de los streamers y de youtubers y Twitch y Andorra, etcétera, de golpe salió una noticia como de 3 minutos. Ahora la vamos a poner, la tengo aquí, la he buscado, que ya está colgada. Como saliera una noticia de 3 minutos en la tele y que sea para hablar bien de Twitch, ha sido una sorpresa y una alegría, O sea que. Mira, os pongo la, os lo pongo, ¿no? ¿Queréis ver? La única cosa es Sí, que sí. está en catalán. Está en catalán y os tendré que ir haciendo traducción simultánea. Porque, claro, en mi región se habla en catalán, o sea, en mi comunidad autónoma. Y es que, claro, es que ahora está pensando, he dicho comunidad autónoma, región, y habrá gente que dirá: ¡Paul! Que hay un pollo que también he montado aquí importante con temas de política. Pero como no vamos a entrar en el tema y legalmente ahora mismo en lo que somos, yo os lo enseño. A ver, captura de ventana, os lo preparo, que no lo tenía preparado. Captura de pantalla, TV3. TV3 es la cadena. Os puedo decir una anécdota, y es que yo en esta cadena he trabajado más de 15 años. Y es la principal cadena de televisión en Cataluña, es líder de audiencia. Este es el informativo líder de audiencia ahora mismo, ¿vale? Y esta ha sido la emisión de la noche. Os iré haciendo pausas para que entendáis lo que dicen, ¿vale? De contingut, fins i tot de divulgació de M'havia dit cinema en o català. de política i ha arribat a superar en audiència a altres mitjans tradicionals. Básicamente, en la entradilla, lo que ha dicho el presentador era que. Soy Tim Kong, que veo que lo has preguntado varias veces, ya lo digo cada stream directamente. El presentador dice que durante la pandemia Twitch ha crecido mucho y que ahora ya no es solo terreno de videojuegos. ¿Vale?
Veure partides dels millors jugadors i escoltar-los narrar les seves jugades. Això era Twitch, territori de la comunitat gamer fins que va arribar el confinament i la plataforma va esclatar per seguir la vida en directe. I aquí te presenten altres streamers que ja no fan videojuegos, gent que fa cocina, que fa música... O tallers on es mostren les instruccions per muntar un Lego. Una ràdio en colors amb retransmissions maratonianes en directe, en què la clau de l'èxit és la interacció. Míralo, míralo, que guapo. Mira qué tipo, mira qué tipo. Espera, que me cambio para que me veáis bien, ¿eh? Espera, captura de dónde estoy aquí. Esto me pongo aquí arriba. ¿Qué? No me voy a tapar. Mira qué guapo. Pero, Paul, son las gafas antiguas. Son las gafas antiguas porque este se grabó hace unos días. Es verdad. Este se grabó hace unos días, no se grabó... O sea, yo ya sabía que esto venía. Esto lo grabamos la semana pasada. Y tienes gente y entra cosas todo el rato. Yo ahí... En què la clau de l'èxit és la interacció. I ojo, com lo que arrenques un directe i tens gent dient coses tot el rato. Jo ahir vaig començar un directe que volia fer d'una hora i mitja, va durar 4. Perquè és que el chat es va desmadrar. Aquesta frescura de los contenidos. ¿Habéis visto? Os he mencionado. El chat ayer se desmadró. O sea, he mencionado el chat. O sea, os he lanzado a la fama, amigos. La comunidad de Paul. Vale, cosa graciosa. Esta chica que sale aquí, que es Elena Neira, es amiga mía. Es bastante amiga. Ah, Elena Neira, es muy maja. Sí, yo la conozco también. Elena Neira es especialista en comunicación. Es una de las mayores especialistas del mundo en análisis de datos de Netflix, HBO y plataformas. Y estaba pensando un día invitarla para hablar de Netflix y plataformas y esas cosas, porque Elena es que es, aparte, es un encanto y una mujer, vamos, súper simpática y vecina, que vive a 4 calles de mi casa. Nos conocemos desde hace mucho y sabe mucho del tema, o sea que la traeremos. Pero sigo poniendo, aquí Elena Neira habla maravillas de esta manera de explicarlo de una manera tan llana, si quieres, o tan aterrizada, yo creo que es la base para conectar con ellos, que de hecho estas audiencias jóvenes se están aproximando a contenidos a través de Twitch de una manera que quizás no lo consiguen los medios tradicionales. Bueno, yo estoy en casa chapado. Es el cas d'Emilio Domènech. Des dels Estats Units va fer un seguiment intensiu de la que campanya si no electoral, un streamer que apropant que habla de política a l'audiència més jove la política nord-americana i explicant, per exemple, on seria la cerimònia d'investidura de Joe Biden. El capítol estadounidense. Sí. És temporada de premios. Paul Torrents és director de fotografia. Va arribar el novembre a Twitch i ara ja té 160.000 seguidors. Ojo, primera vez que... ¿cómo se llama? Setup reveal, ¿eh? Setup reveal, amigos. Es verdad. Setup reveal. Vale, una cosa. Cuando me llamaron de TV3 para hacerme una entrevista. Cuando me llamaron de TV3, me dijeron: te mandamos un equipo de grabación a tu casa y te grabamos cómo haces los streamings, ¿vale? Y de golpe les dije: es que con lo del COVID a mí no me hace gracia que entre nadie en mi casa, por favor, ya me grabo yo. Y la chica me dice, bueno, ya, pero la calidad, no sé qué. Y yo... Te reíste un poquito. La calidad, pero si tienes aquí mejores cámaras. Tienes en casa, por mejores cámaras que el TV3. Total, ¿cierto? Que las imágenes tienen este momento loco de que en realidad no estaba haciendo streaming. Me estaba grabando a mí mismo. Esto me grabé por la mañana, de hecho. O sea... Paul Torrents és director de fotografia. Va arribar el novembre a Twitch i ara ja... Ojo al setup reveal. I Paul és la única persona que se grava per a la televisió i què hace? No recoge ni la botella de Coca-Cola que hi ha al fondo. Es verdad, Paul, esa botella, hombre, por favor. Un poquito, sí. Por lo menos está vacía. También os digo, sigue aquí, ¿eh? Que esto fue una semana y sigue aquí, ¿eh? La botella, o sea... Qué bonito. Este es mi streamer, así, un streamer cutre y humilde. ¿Y qué es esto de aquí encima? Son los recibos de las gafas de 400 euros. Que se quede claro, además, ¿eh? El dolor ahí, los 400 euros. Muy bien, exacto. Muy bien. ¿Y qué es esto de aquí? Las espumas de micro que me llegaron 200, que aún tengo encima la mesa. ¿Y qué es y esto mira de la aquí? Cámara, ¿eh? La próxima película que recomendaré en Cinepol, que la tenía aquí encima para. O sea, buenísimo, ¿eh? Me gusta que hasta en Twitch es esto, la cercanía, la humildad, la realidad, la verdad. Tú has querido mostrar que en Twitch estamos aquí, pues uno en pijama, se graba así en casa, no tenemos que estar hiper preparados. Además, os hice, sí, fue el día de los tier list, pero fue el día siguiente. Porque fijaos en un detalle, os hice un guiño, no están los LEDs encendidos.
no están los LEDs encendidos, porque pensé, en realidad no estás en streaming. Ah, apaga los LEDs. Claro. Entonces, ¿en la tele con los LEDs? En la tele con los LEDs, no. ¿Los LEDs son para quién? Los LEDs son para Twitch y para vosotros. Totalmente, totalmente. Bueno, que té 160.000 seguidors. Creu que la plataforma, propietat d'Amazon, ofereix una remuneració més justa que... Tampoco recogí el alcohol, el gel hidroalcohólico que tengo aquí. Es que sigue la mesa como estaba ese día. O sea que tampoco... Y aquí estáis vosotros. Mirad chat. Juan Droide está aquí, ¿eh? Hombre, Juan Droide. Juan Droide está aquí, ¿eh, amigos? Y Thalía. Juan Droide mencionando a Thalía. O sea... Juan Droide, sos famoso. Juan Droide, sales en la tele, ¿eh? O sea, no sé ni si está en el chat hoy, Juan Droide, pero lo hemos lanzado a la fama. Mira, está, mírame, te firmo autógrafo, Juan Droide. ¿Quién te ha lanzado a la fama? ¿Quién te ha lanzado a la fama? Te ha lanzado Paul a la fama. Te has, la televisión pública estás ahora mismo. Iván David. Fue casualidad, ¿eh? Fue casualidad porque pensé que... Dime, Chofis... Esas son mis gafas nuevas, sí. Esas son tus gafas nuevas, Paul. Sí, sí. Te ves refachero. Son parte de gracias a vosotros. Pensé enviarles algo de imágenes del chat y pillé imágenes del chat de la noche anterior, que estábamos haciendo los tier list, no me acuerdo qué más. Salí en la tele española antes de que nadie de mi país. Pues sí. YouTube, porque permet als creadors rebre diners a través de visita. Mira, o sea, y ahora os menciono. Suscripcions, però també de donacions directes dels usuaris. Porque fue el día después de que llevábamos 3 días y que estabais todos pidiendo gritos que os pusiera anuncios. ¿Os acordáis? Que ¡ay, qué todo bonito! El chat. Pon anuncios. Y como se habla de la monetización, yo les decía... La monetización está impresionantemente bien. Y se ha establecido una manera de diálogo que el público, cuando vol agrair cosas, fa donaciones. Yo, si os paso por algún stream, veureu que la gente crida a ratos dient... Posa un anunci. Perquè saben que a mi importa un benefici econòmic i que a ells els hi costa 30 segons veure aquest anunci. Uns beneficis, ojo, que han atret els youtubers... I il·lusió que m'hayan puesto al lado d'esta gente. ...els més famosos que han arrossegat les seves audiències de la plataforma. Ibai Llanos és una de les estrelles de Twitch, capaç d'aconseguir amb les seves campanades més audiència que una televisió generalista i entrevistar durant 2 hores un futbolista com Gerard Piqué. En l'últim any, Twitch s'ha convertit en un fenomen entre els més joves, que el veuen una barreja de xarxa social i de YouTube en directe és un fenomen. Per alguns experts és un nou mitjà, per d'altres un planter de comunicadors que entenen el tipus de format que s'adapta als nous públics. Evidentemente, no estamos hablando de periodismo. Esto es otra cosa. Pero me parece una oportunidad fantástica para el periodismo para entender cómo surgen las nuevas demandas informativas y cómo... Tal vez es momento mira. De utilizar todos estos recursos pues, para generar a las audiencias del mañana. Vicky Miró, Julià, TV3, Sant Joan d'Espí. Os he lanzado la fama, chat. O sea, bueno. ¿Quién más os ha puesto en televisión, en la televisión pública? Porque mira, aquí está Perséfone, Adelí, Daphne, Blink. También he visto por ahí a Cote. Recursos, o sea, pues, para generar. Pasa el link. Luego, mañana lo cuelgo. Bueno, si quieres lo cuelgo. El link del programa es... claro, es que a ver cómo hago lo de compartir. Se configuración. Acción. Ay, Leonardo. Dime. Hola, Paul Polito. ¿Qué piensas de las peleas entre la televisión Canal 5 y los de Twitch? Sin odio. Solo por saber. A ver, ahora te contesto, ¿eh? Gracias por los bits. Posición. Mira, ahí tenéis el vídeo que es, ¿vale? El link es el de ahora, porque de aquí en... Por si queréis hacer una captura. Mañana al mediodía lo vuelven a cambiar, pero mañana colocaré el link ya final solo de la pieza. Ahora está el informativo entero, no está solo la pieza, hay que buscar el punto exacto. En cuanto a lo que preguntas, Leonardo, de la batalla entre Telecinco y los de Twitch, sí, a ver, yo creo que es una batalla estéril y que no va a ningún lado. Quiero decir que las televisiones... Yo tampoco creo que las televisiones se sientan atacadas por Twitch. De hecho, muchas ya empiezan a tener presencia. Creo que estamos en un punto de que hay una serie de gente mayor, de mi edad, no tampoco tan mayor, que ven algo nuevo, ven algo masivo de mucha gente, sienten que no controlan qué está pasando y les da miedo. Y ese miedo hay gente que le proporciona acercarse a ello de una manera empática y ver qué es esto de Twitch, como puede ser mi caso.
y gente que le causa rechazo porque que es este medio nuevo donde hay tanta gente. Creo que es así de simple, ¿eh? Sí, sí. Y luego también que tienen el miedo de decir, es que nos quitan al público. No, no, no. Es que el público joven, hay público joven que nunca se ha acercado a la televisión. Simplemente hay otra forma de ver las cosas. Y la audiencia es distinta. Porque, y a mí me encanta, ¿eh? Yo me he acercado hace poco y estoy aquí. Soy quizá ese paso intermedio de tele internet, ¿no? Sí. Pero es que hay mucha gente que ya directamente van a hacer con la generación internet y la televisión. No, a ver, no les están quitando público. Pero, son otro tipo diferente de público. Bits tímidos de Ricardo. Gracias, Ricardo. Miriam tiene toda la razón. O sea, que yo creo que el público es... O sea, el público que está viendo ahora mismo Twitch... Yo no creo que se plantee ponerse Telecinco ahora para ver. No, no sé qué estarán emitiendo, pero no creo que sea el mismo público. Con lo cual... Somos público. La público de Twitch, yo lo veo así. Somos públicos que ya en los últimos años veíamos solo Netflix, sí, HBO, veíamos películas y series a través de las plataformas digitales y que de repente hemos encontrado en Twitch una cosa que es no más inmediata, más cercana, pues creando una comunidad. Entonces, por una parte tenemos las series y películas como siempre para verlas así, sí, y luego por otro lado el entretenimiento lo queremos más cercano, más transparente, y me gusta mucho esta forma. Pues espera, que me has dicho que no eran bits tímidos, que eran bits molestos, en plan ofendidos. Me llamaste tímido, yo te doy la mano. Me llamas tímido, te doy la mano. Ricardo Pina, gracias por los bits. ¿No quieres que me prenda? Pues no te prendas, amigo, si aquí estamos para reírnos y pasar un buen rato. Pues sí. Años sin ver la tele. Bueno, yo creo que hay sitio para todos, ¿eh? O sea, yo es que pasa siempre. Llegó, ¿cómo se llama? Netflix, la gente. Yo ya no veo la tele. No es verdad. Hay sitio para la tele. O sea, quiero decir que yo creo que hay sitio para todo. Llego más de 2 años sin ver la tele. Bueno, acabas viendo las cosas de la televisión indirectamente. O sea, quiero decir que hay sitio para todos. Sí, 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 sí. Yo hay un programa que me interesa, soy la primera que lo pongo. Pero sí que es cierto que ya no es por Twitch. Yo ya llevaba tiempo que me metía más en plataformas digitales a ver contenido que en la propia televisión. Entonces, no es que Twitch me haya hecho quitarme la televisión, es que la televisión ya dejó de interesarme tanto hace tiempo. Pero Facebook también le quitó sitio a la tele, Twitter le quitó sitio a la tele, Instagram le quitó sitio a la tele. Cualquier cosa que te distraiga durante un rato le quita sitio a la tele. Sí. Pero es que lo maravilloso de esto, de verdad, es que te da esa inmediatez, ese sentimiento también de estar ahí, de transparencia que decía antes, ¿no? De momento, del momento, no algo grabado, pensado, que un guión, que también está muy bien. Pero, por ejemplo, si me apetece un rato entretenerme con gente, además, a la que admiro de alguna u otra forma, me gusta mucho este sistema. Y luego me veo una peli, pues me voy a Netflix. Los dos sistemas que me gustan. Mira, te mandan besitos de Sara. Muchas gracias. Un besito en la Pompi familia, mi Pati 3. Pero sí, la gente a lo nuevo es lo que decía Paul, le teme. A lo nuevo, las tecnologías siempre le temen. Si sabéis que cuando la revolución industrial la gente pegaba a las máquinas porque pensaban que les estaban quitando el trabajo. Y lo que pasa es que las cosas evolucionan y la tecnología evoluciona y simplemente hay que saber adaptarse, porque la tecnología puede ser muy útil. No hay que verla como un enemigo, sino hay que verla como una forma de mejorar y avanzar en la vida. Total, que muchas gracias de Sara por los bits. Bienvenidos sean. Besitos también en la Pompi, también para ti. Oye, hay que ser agradecido. Me dan besos en el Pompi y yo los devuelvo. Pompi, además. Al Pompi, bueno, al Pompi, pues al Pompi, donde queráis. Donde queráis. Los besitos donde queráis. Total, yo es que sabéis que en general soy muy de pensar en positivo. Y pienso que la batalla entre las televisiones y Twitch, lo que hay que hacer es revertirla en positivo. Y no tiene más. Sí, y como, que aprendan unos de otros. Y como tengo la suerte de poder estar en un punto intermedio donde yo trabajo para cadenas de televisión y a la vez estoy en Twitch, pues me permito el lujo de intentar juntar un poquito los dos mundos. ¿Por qué? Porque un mundo bonito es el mundo en el que estamos todos en paz y felicidad. ¿Y ahora dónde nos vamos? Nos vamos al barco. Ya puedes entrar. Nobel de la Paz. Ay, perdón, entro. Nobel de la Paz para Paul. Así. Este año le proponemos. Me uno al mundo. Vale, me uno en al un mundo. Un mundo nuevo. Pipi, popopa. Un mundo del RAF. Aquí. ¿A ver qué barcaza tenemos? Y que Jiménez también trata de hacer eso, sí. O sea, qué pena no conocer a Iker Jiménez, lo invitaría a hacer algo.
Hostia, ¿no sería buenísimo jugar al The Bourne o al Fantasmofobia con Iker Jiménez? Sería bueno, espectacular. Que él se lo cree. Que él se lo cree. Brian. Mira, ¿qué sabías, Miriam? Enséñame a ser como tú, porfa. La no. gente te dice, enséñame cómo ser como tú, porfa, ¿eh? Miriam, tienes fans aquí, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Que yo, a veces son chorradas, pero luego también tengo mi momento serio, ¿verdad, Paul? Claro, tengo mis momentos. A ver, situación. A ver, voy. Situación del raft. Entro. ¿Vale? La historia, hemos llegado hasta donde se puede. Estamos esperando que se cree una nueva temporada. Dime, Ricardo, opina. Porque no hosting cuando jugas Among Us con los otros. Sí que he hecho unos cuantos, Ricardo, de streams de Among Us cuando juego con otra gente. Lo que pasa es que hay veces que no me apetece. ¿No? ¿Os pasa? No me apetece hacer stream porque a lo mejor. Mira, el último día no me apetecía porque estaba como de chill y estaba como tirando así y pensé, pues no me apetecía mucho. Luego abrí directo por la noche. También pienso que tampoco me apetece sobrecargar a la gente de directos. Si no, igual haría tres directos en un día. O sea, pero sí, en ese caso fue porque no me apetecía, simplemente. Así que. Pero en general abro, ¿eh? Mira, Miriam, quiero algo. Chef Smuller. Me caes muy bien. Te lo leo. Si te haces un canal, yo te seguiría. Miriam, me caes muy bien. Pues si te haces gracias. Un canal, yo te seguiría. Pues muchas gracias, pues oye. Igual, ¿eh? Ocurre. Tío, igual ojo, ocurre. Ojo. Igual ocurre. Sobre que últimamente sí me estoy motivando. Me está gustando tanto, es lo que decía antes. Me está gustando tanto. Claro. Que no. Seguramente, por no decir sí. Me están preguntando en el chat. ¿Con Face Reveal? A ver, yo de momento lo voy a aclarar. No tengo cámara. Sabéis que no tengo cámara. Y tampoco sé si me va a ir bien ni mal. Entonces no voy a comprarme aquí un montón de aparatos muy buenos, porque ya que me pongo bien, hasta que no vea que merece la pena, digamos. Pero seguramente veáis imágenes mías o vídeos o por ahí algo. Sí. O sea, soy una persona muy normal, ¿eh? Es que soy muy normal. Quiero decir que no me importa, si es que soy estándar, digamos. No soy la sirenita, tengo que decir, no. Lo cual lo siento muchísimo. Ojalá fuera Ariel, pero sí. Claro, yo a Miriam, la única imagen que he visto de ella es bebiendo vino en el WhatsApp, que es la foto que oye, tiene. Es verdad, ¿eh? Que tiene el WhatsApp, es ella bebiendo vino. Pues os enseño esta. Bueno, no se puede, ¿no? No se puede en Twitch. Pues pinto el vino, si queréis, le pongo una hamburguesa. Bueno, esto cuando tú quieras, ya sabes. O sea, pero yo creo que lo puedes hacer en Twitter directamente, ¿no? Sí, puedo hacer. No, me hacía gracia porque es como, bueno, empieza Twitch, pues no un día digo, ah, pues mira, ¿sabes? Como un incentivo. Pero en Twitter o en Instagram. Yo tengo que confesar que antes en Instagram sí que tenía vídeos, lo que pasa es que los borré. De yo hablando de películas, ¿eh? Pues como hace Paul, pero peor. Entonces. Mamas, salimos en la tele. A ver, Chofis, muchas gracias por los bits de que nos decías. No necesitamos verte, con solo tenerte ahí hablando vamos a estar felices. No, pero yo creo que es bueno, que también se vea Miriam, porque yo creo que ella está preparada y le apetece, creo, Entonces, sí, bueno, a ver, sobre todo porque hablado, para que sepáis quién soy. O sea, luego igual no me hago todo el rato, porque es verdad, una cámara grabándome, yo sé que Paul se siente cómodo, yo es como que me va a costar más, porque no estoy acostumbrada a tener una cámara siempre viéndome y sobre todo... Que es que yo hago muchas tonterías, off cámara. Que igual no es lo ideal, pero por lo menos para que sepáis quién soy, para que veáis que soy una persona. No soy una sirena. No soy una sirena, sino una chica de verdad que te quiere enamorar, ¿no? Como la canción. No soy un Superman, pero sí, una persona normal. Pues mira, esta soy y sabéis, cuando os hablo, por lo menos me ponéis cara. Y pues mira, es esta persona. Juan Reide dice, yo creo que el chat entero tiene que hacer face reveal, ya que somos famosos mamás, salimos en la tele. Y una cosa que sí que os digo es que yo, por ejemplo, y esto es una apreciación personal, Claro, a mí en Twitter me sigue mucha gente, en Instagram también, Pero principalmente me seguís en Twitter. Tengo más tendencia a contestar y a mencionar gente que tiene la foto puesta. No sé por qué, porque me da como un poco más de confianza pensar de que está, hay gente ahí detrás y que no son pues
todo el mundo con la misma foto, ¿no? Que esto pasa mucho, ¿no? Se pone de moda una imagen y todo el mundo con la misma foto, ¿no? Entonces, yo no sé, tengo mucha tendencia a cuando veo una cara real, una cara que se supone real, y creo que nos puede pasar a todos, ¿eh? Pero bueno, que esto, haced lo que queráis, ¿eh? Que no estoy pidiendo que os deis la cara a nadie, ni que vaya a contestar más a una cosa que otra. Yo... Pero sí que te da como más confianza a una persona que tiene una foto, la suya real. Bueno. Claro, yo en Twitter es verdad que no, pero porque también lo usaba un poco de para hacer bromas y más. Entonces, bueno, pues tampoco me lo tomaba en serio. En WhatsApp sí, que me gusta tener mi cara porque para que sepan, claro, si son mis amigos o gente que esto, que sepan, es esta chica, ah, mira, es esta la que quería hablar, si no es otra. Lo que pasa que nunca. Pero digo, hombre, ya si realmente me abro un tweet que sepan quién soy para que tampoco se hagan ideas equivocadas, ¿no? Claro, que no es la sirenita. Ojalá, Todo el mundo se piensa que eres Ariel. Y cuando te haces un face reveal, ni eres pelirroja, ni tienes una cola de sirena, ni respiras nada bajo el agua, ni llevas un sujetador de conchas, ¿sabes? Como... Ah, no, y el sujetador de conchas. Y encima sí, tienes voz. Ya. Ya, lo de la sirenita, además, es una cosa que me hace mucha gracia. Cuando me hacen dibujos que me encantan todos, que me flipan y ya de alguna forma también es mi personaje y me gusta. Sí. Pero digo, madre mía, cuando sepan que no soy pelirroja. Se van a poner súper tristes, pero no, morena, castaña con mechas rubias, hasta ahí leo, pero tampoco castaña, más bien pero pelirroja no. Hemos sido engañados, lo siento. Espera, que han hecho una encuesta sobre ti. No es la sirenita. Miriam no es la sirenita, que dice la encuesta. Hemos sido engañados. ¿Cómo? Miriam va bueno para el huerto. ¡No! ¡No! ¡Oye! No. Pero Miriam, bueno, pobre de mí. Miriam a la parrilla. Miriam a la parrilla. O sea, a la parrilla. Que es, vamos, vuelta y vuelta. Y como si fuese el salmonete este que te ponen aquí en el cuando matas a Bruce. Pues algo así. Pero está algo ganando. Así. ¿Cómo? ¿Cómo? Que no es feliz. Ya, Yo sí, de verdad, digo... Estuve hasta pensando, digo, ¿y si me tiñera el pelirroja ya? Pero es que no me pega, yo creo, el pelirrojo. Y además, ¿sabéis que el pelirrojo es uno de los colores más difícil de mantener? Para que quede bien. Es más fácil moreno o rubio, así que... Nos han de engañado, momento, nos has eso. Engañado. Miriam, nos has engañado a todos. Bueno, es un engaño... Qué penita. Light. Podemos claro. Convivir con ello, ¿verdad, chat? Pero bueno, ¿qué ponen aquí? A ver. Semipermanentes. Los semipermanentes, sí, eso es cierto, pero no. Voy a seguir así. Vale, una cosa. Vamos a hablar un Dime. Poco del barco. Vale, espera. Me voy a morir, ¿vale? Ya que estoy. Vale, ¿dónde estás? Pues... Ah, ya te veo. Cerca de la cama. Vale. Así me caigo. Espera. Tenemos espera. Planes para el barco. Tenemos planes para el barco, ¿eh? Tenemos un poco de idea de qué queremos hacer, pero que también queríamos debatirlo aquí en público. Bueno, ya te morirás, no te preocupes. Bueno, sí, ya me moriré. Cuéntame. Total, que planes que tenemos. La idea es hacer el barco mucho más grande, ¿vale? O sea, como la parte de historia ya la tenemos hecha, queremos hacer un barco grande. Y yo creo que hay que hacer plantas hacia arriba. Sí. Y explica por qué hacia arriba y no hacia los lados, porque sí. Creo que es... Es importante. Evidente. Fijaos que el barco tiene motores. Ahora vamos a como la deriva. Estamos farmeando, ¿eh? ¿En qué dificultad juegan en normal? O sea, no... Normal. O sea, lo que pasa es que llevamos tanto jugando que ya lo tenemos petado este juego. Total, que la idea es que construimos hacia arriba porque tú cuando montas los motores en el barco... ¡Epa! Que se ven bits por ahí. Dime, chofer. Bueno, no me podré quedar, pero espero que todos se la pasen bien. Y Paul, no se te olvide tomar agua. Gracias, tomaré agua, por sobre todo en este juego te da una sed, además. Gracias, y bueno, puedes verte el directo mañana. O sea, que quedará ahí grabado. Pues la historia está que nosotros tenemos 6 motores y los motores, el cálculo que se hace para que funcionen es cuántas bases hay montadas, o sea, cuántas tablas hay de base, ¿vale? Estas tablas de aquí. Si tú construyes hacia arriba, no te penaliza. Si construyes a lo largo... Sí, te penaliza. Con lo cual, no construiremos ni a lo largo ni a lo ancho, sino que construiremos a lo alto. Porque así no hay que poner más motores. Aquí, no es como el Rust, que lo estaban preguntando,
que aquí lo único que hay que hacer es, no, o sea, no se desmonta. Simplemente que si construyes a lo ancho, tienes que poner más motores para que tire. Es el mar o el río Mapocho. Claro. Yo creo que hay mucha agua para ser el Mapocho, ¿eh? Ya te digo, el Mapocho es lo que deja a Logopol en el agua de coger. Ese es el Mapocho. Ay, Dios mío. Bueno, pues lo dicho. Así que la idea sería construir muy a lo alto. O sea, muy a lo alto. Muy a lo alto. Entonces, para ello necesitamos farmear, que es lo que estamos haciendo ahora. Fijaos que eso está recogiendo todas esas tablas que están viniendo. Sí, sí. Y tenemos que ir poniendo orden a todo lo que vamos farmeando. Otra cosa que vamos a hacer es para ganar espacios. ¿Tengo comida? Bueno, ahora pillo comida. Yo es que estoy esperando a morirme. ¿Para que tengo que pillar algo de comida? Si no, a ver si me muero. ¿Ya? Así en la vida. Sí, suena muy mal cuando hablo yo en este juego, pero es que es verdad que vale. Mucho más fácil. Mira, ya me he muerto. Vale, te llevo. Perfecto. La hamaca. Vale, ahí estás. Vale, como habéis visto, cuando alguien se muere lo llevamos a la hamaca para que reviva, ¿vale? O cuando queremos dormir para que se haga de día. Nosotros nos habíamos montado aquí detrás una serie de habitaciones, que esta era la mía, por ejemplo, ¿vale? Con una cama. Lo que pasa es que no las usamos. O sea, no las usamos para nada y nos ocupan mucho espacio. Así que hemos decidido que vamos a quitar las habitaciones. Yo el pasillo de luz lo mantendré porque me parece espectacular. Pero vamos a... Con lo que me costó cuadrar las linternitas también, ¿eh? Mira, sí. Están perfectas puestas, que me está costó con regla alineado. Y cartabón. Sí. Así que es súper bonito. Así que yo creo que vamos a hacer como dos almacenes grandes aquí abajo, uno aquí y otro aquí, ¿vale? O sea que vamos a aprovechar las paredes para que quede, pero que vamos a hacer como un espacio más amplio, ¿vale? Porque realmente, o sea, estos baúles aquí en medio no pintan nada. Esto es tampoco, y yo creo que lo podemos poner ahí dentro. Entonces. Pues sí. Bueno, y que también quita espacio de paso, ¿eh? Porque por ejemplo aquí, como claro. No podemos saltar ahora por aquí, son bastante incómodas. La planta de abajo necesitamos más libertad. Claro. Entonces, vamos a limpiar esto un poco de espacio, ¿vale? Quitando las habitaciones, sin más. ¿Vale? Con lo cual, la idea es quitar las habitaciones y luego construir hacia arriba. Sobre todo construir hacia arriba a lo loco. O sea, que esto sea plantas y plantas y plantas. ¿El Empire State Building, por ejemplo? Algo así. Perfecto. Sí. ¿Cuántas plantas te quieres? ¿Cuántas? Yo te proveo. ¿Cuántas pides? Yo te diría, hoy no llegaremos, pero 4 plantas de alto sería espectacular, ¿eh? 4 plantas, ¿no? 4 plantas te construyo, Paul. Si tú las pides, yo te las doy. Sí. 4, ¿eh? Ojo, me la apunto en la agenda y todo. Algo así, algo súper loco. O sea... Lo que iba a decir es que voy a dejar absolutamente todo lo que tengo y me voy a poner a farmear a lo loco. Farmeamos un montón. Sí, es que hay que farmear muchísimo. Sí. Y luego ya destruimos y construimos. Es que a mí me gustaría, Miriam, una planta que sea la sala de conciertos. Una planta entera, enorme, con un piano en medio, que sea toda blanca o toda negra, como quieras, con un montón de sillas y que podamos dar conciertos. Sí, me parece bien. Sí, yo no. Eso podría ser la de arriba de todo, como la ópera. La ópera arriba del todo, porque es la que menos vamos a usar, vamos a ser sinceros. Sí, pero que tiene que ser espectacular, ¿eh? Claro, lo que más me preocupa son las plantas, porque las plantas sí que tienen que estar en contacto con el sol. No, pero eso lo haremos arriba del todo. Vale. Pero igualmente, ¿por qué no hacemos otra cosa? Que las plantas, como no tenemos tantas, ¿por qué no las ponemos aquí detrás? Que hay sitio. Mira. ¿Dónde? A ver. En la zona esta que no sabíamos qué hacer con ella. ¿Ponemos aquí las plantas? Aquí nos caben las plantas. Puede ser. Pues te digo una cosa, podríamos hacer aquí lo que se llama, no el jardín, el huerto, ¿sabes? Como los señores mayores cuando se jubilan. Bueno, venimos aquí al huerto y lo hacemos. Sí, y plantamos cocoteros y así, y hacemos algo súper bonito. Un jardín con... Vale. ¿Vale? Pues yo creo que vale. Sí, que es que además va a quedar con más sentido común que lo tengamos aquí y que construimos hacia arriba en plan bien, ¿sabes? Sí. Y que ¿qué es esto queda? Que hay aquí? Que hemos vuelto a la cúpula. Ah, no, vale. Ah, ¿hemos vuelto a la cúpula? Sí, hemos vuelto a la cúpula. Pero bueno, no vamos a parar. Vale. Que... Aquí se pueden comprar cuadros, lo sabes, ¿no? En la cúpula. Sí, pero a eso ya llegaremos. Mira todo lo que hemos farmeado, nada, ¿eh? O sea, hay mucho farmeado, ¿eh? Pues vamos a seguir farmeando. Voy a dejar todo,
todo, todo, todo lo que tengo aquí y voy a ponerme a recoger materiales sí, como sí, loca. Yo muy contigo también. Es que me desvío un poco para no chocar con la cúpula, que no me interesa una mierda la cúpula ahora. Y yo te diría, de como estamos farmeando y tal, morirnos y resucitarnos. Y me parece, alimentación me parece bien. Y beber, nada. Sí, sí, sí. Vale, pues dejo todo. Sí, yo también voy a dejar cosas que no las necesito. A ver, esto alimentación, ¿qué tengo por aquí? Huevos, pues los huevos fuera. Esto aquí, esto aquí. Es que así puedes ir recogiendo y dejando, ¿sabes? Todo. Y sí, además, sí. Me encantó el título del primer vídeo. No tu canal de YouTube, el título del primer vídeo. Pues no me acuerdo cuál era, el primer vídeo. ¿No pues... tienes mochila, Paul? No. ¿No te hice yo una? Creo que me morí con ella puesta y... ¡Ay! Y me morí yo también con ella puesta. Vale, pues para la siguiente, que las cabras y tal estén contentas, le saco la lana y hago mochilas. Vale, perfecto. Vale, yo voy a dejar todo aquí, aunque esté desordenado. Otro día las mochilas. Luego ya ordenaremos. Vale, tengo chatarra. Yo voy a dejar todo primero, ordenadito. Sí, 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 sí. Vamos a dejar todo. Y oye, así... que tengo un piano yo aquí encima. Claro, déjalo. No te mueves con el piano encima, que luego lo No. No, lo dejo en poti-poti. Poti-poti, piano. Ostras, que tengo un piano. Vale, vale, esto aquí. ¿Qué más tengo aquí? Flores. Las flores las voy a poner aquí detrás. Casi se farmean un poquito. Vale. Esto aquí. Pues si el primer día... Ah, que casi pierdo el piano por gastarme el dinero en un cuadro. Si encima me muero con el piano encima, pues me echáis del barco ya y con razón. Y con razón. Sí, y con razón. Ay, 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 ay. Pero hoy va a ser, o sea, hoy dar vuestra opinión, ¿eh? Si no os gusta algo, lo podéis decir y os escuchamos, ¿eh? Que de golpe dices, no, claro, eso no me gusta ahí. No hay problema. Vamos viendo. Lo bueno también de farmear es que como no es misiones y no tenemos que hacer parkour, que Paul y yo ya sabéis que bueno, tenemos nuestras dificultades, podemos leer el chat perfectamente. Claro. Sí, sí. Hoy la idea es poder leer el chat perfectamente. Porque cuando hacemos parkour, pues bueno, tenemos que estar atentos todos nuestros sentidos e intentar subir. Al parkourismo, sí, sí, sí. A ver, lamentable, voy... sí. Pero nosotros somos así, se nos tiene que quedar. Podéis hacer un liceo flotante, es que esa es la intención. Sí, tío, ¿te acuerdas? Que quiere cuatro plantas, y es que le voy a construir aquí. Quiero cuatro plantas. Quiero que la gente entre al raft nuestro y diga, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? O sea, quiero que la gente entre en nuestro directo y se sientan como cuando entrabas al raft y veías la casa de Lolito. ¿Sabes? Que decías, pero que esta qué barbaridad es, ¿sabes? ¿Somos los lolitos del raft? Yo creo que sí. Ojalá. Yo uso la expresión. Como yo era muy mala al Fortnite, yo lo explico alguna vez, pero bueno. Como era muy mala al Fortnite y yo veía los directos de Lolito, que bueno, pues sabéis que un poquito bien se le da. Siempre decía, yo soy el lolito de y cualquier juego que estuviera jugando, ¿sabes? En plan claro. De juego muy bien. Pues eso, el lolito del raft somos. Me estoy muriendo yo ahora, ¿eh? Vale, te rescato. ¿Dónde estás? No, aún me falta. Me da tiempo en hacer cosas. Porque... Oye, estoy por construir más baúles de alguna cosa, ¿no? Sí, igual sí, ¿eh? ¿De qué? Yo creo que de cuerda pueden faltarnos. Y de madera ahora no, pero es posible que lo rellenemos, ¿eh? Porque la madera se llena muy rápido. Y el plástico igual. Vale. Pues voy a hacer una cosa, voy a construir cuerdas, ¿vale? Con las plantas primero voy a construir cuerdas y así quito espacio. Y que ponían por aquí del geoguessr. Bueno, del geoguessr no somos los lolitos, somos... No, vamos. Bueno, Ander es el lolito del geoguessr, ¿eh? O sea, a mí me da miedo cómo juega este hombre al geoguessr. ¿Viste viendo... el vídeo? Sí, menudo psicópata, me encanta. O sea, no puedo ser más fan de Ander ahora mismo, ¿eh? Jugando al geoguessr. Bueno, ¿y quién ganó a Ander una vez? Sí, y sí. Casi otra. No, Miriam, tú, nivel pro, ¿eh? O sea... Desafiando a Ander. Pero sí, es bueno. Se le da un poquito bien. No sí, sé sí. Qué hace, usará la magia. Pero se le da bastante bien. Uy, cómo se hacían cuerdas. Mira que en dos días, ¿eh? Nada, bueno, dos días no. Ya está, he hecho aquí 40 y pico cuerdas. Hombre, humillarlo tampoco porque yo le gané una y él me ganó 10
Pero, sí, sí. Pero... Danos tiempo, danos tiempo. Danos, espera que empecemos a reconocer Bután y Arabia Saudí y verás si... si... Es Sri Lanka, siempre, siempre es Sri Lanka. Sí, sí, sí. Da igual lo que hagas. Hasta vale, elabora, elabora. Cuerdas para reordenar esto y aprovechar, aprovechando que me muero, porque me estoy muriendo ya, ¿eh? Lo que sí que tenemos que coordinar es que no nos muramos a la vez. Vale. Ah, ojo, ¿eh? Sí. ¿Cómo vas de munición? ¿Cómo de munición? ¿Que cómo vas de munición? Digo, de munición, de... me queda muy poquito, ¿eh? Vale, pues espera, que voy a beber agua. Voy, eso sí que puedo hacerlo. Porque el agua ahora lo tenemos automático, lo sabéis, sí, ¿no? Ya tenemos una botella de agua que se hace sola. Bueno, que se hace. Que el agua llega y se filtra sola. No, hijo, los lolitos del Fortnite yo no soy. No me habéis visto jugando al Fortnite, pero soy lamentable. Yo al Fortnite juego fatal. Ahora sí que me muero, ¿eh? Vale, yo te salvo. Estoy muerto ya. Voy. Objetivo no morir juntos, exacto. Sí, ¿eh? Te puede morir. Ha salido el capítulo 2 de Raft hace unos meses. A menos que sea solo en inglés. Va, eso vi en su Twitter, pero no entendí. Sí, sí, el capítulo 2 lo hemos acabado. Estamos esperando, ¿sí?, el capítulo 3. Que yo creo que no tardarán mucho, porque están haciendo noticias como muy regulares del capítulo 3 de Raft. Con lo cual, esperamos que cuando tengamos montado este barco gigante, podamos ya acceder al capítulo 3. Dicen que estás muy bajito. ¿Y la F es por lo de bajito? No, la F es porque me he muerto. Ah, vale, 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 vale. Sí, 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 sí. Voy a seguir haciendo cuerdas. Vale. Un montón de cuerdas, vale. Yo estoy farmeando un poquito todo lo que hay por aquí, que yo hay sí, bastante también. Cosa. Cuerdas, cuerdas. Ah, ah, ah. It's alive. Te he salvado la vida. Sí, sí, sí. Sí, lo de morir juntas, que parece una tontería, pero mira, va a ser está difícil. Muy alta de volumen. Yo... Espera, que la pongo. Ah, sí. Pues me bajo, si no, queréis. No, ya, 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 te bajo un poquito. Y. Si me pongo así, mejor. Hola, hola. ¿Me escucháis bien? Ahora sí, ¿no? Es que veo... Claro. Por niveles, vale. Yo me veo bien, ¿eh? Sí. Bueno, a nos dirán. Sí, sí o sí, no. ¿Podemos hacer un contador de muertes? Pues mira, venga, lo apunto en la agenda, chicos, porque yo sabéis que estoy muy ahí todavía, aunque moderna, pero analógica. Así que voy a poner Paul. Yo ya he muerto una vez, ¿verdad? Miriam. Sí. Paul una, Miriam una. Venga, a ver quién gana hoy, a final de la noche. A ver quién gana. Vale, lo apunto y sigo haciendo cuerda. Yo cuerda aquí. Y más y más. He pillado algo de comida, no sé de dónde, pero voy a dejar aquí unas cebollitas y unas patatitas. Y dejo aquí las cosas. Bueno, es que los baúles traen comida, ¿eh? Los baúles traen remolacha, sí, sobre todo. Sí. Los plásticos. Yo creo que habrá que hacer algún baúl más de plástico, ¿eh? Porque ya estamos a tope. Ya, la cosa es que el plástico lo usamos para algo. No, ¿no? Para muy poco, pero yo qué sé, pues, bueno, pues lo tiramos. Porque ya, realmente es muy fácil igual conseguir tirar, plástico. ¿Eh? Sí. Sí, porque es muy fácil conseguir plástico y. Y no es necesario. Sobre todo madera, madera y. Chatarra. Ojo, madera y chatarra. Sí. Y Moraleda nos manda un raid con 12. Pues muchas gracias, Moraleda. Bienvenido sea. Que dicen que no supera que sea la sirenita. Jo, lo siento un montón. Bueno, a ver, sí, en vuestros corazones. Por la noche sí. Cuando nadie me ve, es como Fiona en Shrek, ¿no? Pues igual. Perdona, 1, 2, 3 Splash. ¿Alguien se acuerda de esa peli? Está en Disney Plus. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Es verdad. No, pero esa simplemente era cuando se mojaba. Claro. No, yo por la noche, cuando nadie me ve, me convierto en alien, sí, sí. Y ya está, y todos contentos. Por la, es como el título de la película, ¿no? Por el día era una chica normal, pero por la noche era la sirenita. Pues ahí. La sirenita con gafas. Vale, me voy a morir. Vale. Pero no pasa nada. No, ahora te recojo. Estoy dejando maderas de momento. Estoy bien. ¿Dónde estás? Espera, estoy viendo las ovejas. Estaba intentando morirme, pero me está costando más de lo normal. Mira, morirme. Vamos a una isla. Yo creo que voy a aprovechar... Mira, pues igual viene, ¿eh? Sí, sí. Voy a aprovechar la isla para recoger chatarra del fondo del mar. Y pues. Y si podemos pillar un pez globo, a lo mejor estaría bien.
para conseguir cabras y las cosas, ¿no? Vale. Porque sí, también seguimos con el plan de hacer un zoo, ¿eh? O sea, hombre, claro, ¿cuántas cabras quiero? No hay cabras suficientes para contar las que quiero. No va a haber, no me va a dar el RAF tantas. He decidido comer. He decidido... Ah, no. Sí, he decidido no morirme. Sí, no me voy a morir. Vale, me sirve. Nah, voy a comer porque estoy tardando mucho en morirme. Entonces... Yo vale, luego... voy a coger mi hacha... Uy, mi hacha, perdón. Mi arco y mis flechas y me voy a cazar pez de globo. Vale, yo voy a... Yo voy a pillar un gancho y voy a recoger chatarra del fondo del mar. Ojo. Vale, que había alguno por aquí. Mira, aquí hay un par. Estos, mira, y gasto este que está medio gastado. Ay, no tengo para hacer arcos. Si viene... Lo que se necesita para el arco. El arco es lucha. La lucha. Nunca hay suficientes cabras, sí, sí, sí. Vale, ya está. Nunca hay suficiente. Fondeo aquí, ¿eh? Tabla, cuerda, plasta vegetal y tornillo. ¿El ancla lo has echado? Sí, la acabo de echar. Tabla, cuerda, plasta vegetal y tornillo. Vale. Bueno, pues voy a buscar a chatarra. Puti, primero. Puti. Tabla, cuerda, plasta vegetal y tornillo. No sé si tenemos todo esto, ¿eh? Yo creo que sí que hay de todo, ¿eh? Y si no hay para hacer, de todo. Sí, eso sí. Sí, somos muy apañados aquí, tenemos de todo. Tabla, plasta. Lo voy diciendo en alto porque se me olvida, ¿eh? Es que es un lío. A ver. Vamos a ver, aquí abajo hay cosas. Tabla. Mira, hay una maleta ahí. ¿Una maleta? Bueno, una, no sé cómo se llama, una caja. Plasta vegetal, genial, genial. Y tornillos no hay, pero puedo construir tornillos puedo pillar con de aquí, puedo metal. Pillar de aquí, puedo pillar de aquí. Hay un pez globo que me está atacando. Me acaba de atacar un pez ¡ay! Globo. Claro, tú no puedes matarlo. No. Bueno, no ha explotado, creo, ¿eh? Pues mejor, porque no, ahora voy yo y le me reviento. Me está persiguiendo. Me está mirando raro. Te miras raro. Sí, bueno, sí. Es que tiene un ojo en Cuenca y el otro en Badajoz. Ah, no sé si lo has visto. Es como muy territorial, ¿eh? Para ser un pez globo. ¿Un pez globo? Sí, sí, son muy territoriales estos pez globos. Mejor. Porque a ver si le encuentro fácil. A ver, cuerda, necesito cuerda. Pues será que no hemos hecho 10 millones de cuerdas. Sí, 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 no, pero que no las he cogido. Que no las he cogido. Pum. ¿Qué? Chatarra. Como hacía tiempo que no le dábamos, se me ha olvidado. Aquí. Ay, mira, voy a elaborar 3 arcos. Estoy muy loca. 3 arcos. Wow. Me he gastado todo, pero merecerá la pena. A ver, y dejo aquí. Sí, que hay tiburón, uno. Sí. No te preocupes que aparecerá a molestarnos en cualquier momento, ¿eh? Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? Ah, flechas, y las flechas se hacían con amor y corazón. No, tabla y piedra, ¿vale? La tabla está aquí, ay, cojo mío. Tabla. No te mueras, ¿eh? No, de momento aguanto bien. Ah, digo, porque me voy a construir yo cositas. No, estoy pidiendo cosas piedra. Bajo el mar. Bajo el mar, vives contenta, siendo sirena, eres feliz. No sé si nos iría bien dormir, ¿eh? Pues puede ser. Bueno, yo tengo la vida a tope, ¿eh? No, para tengo que sea 100% día, de para vida. Que sea de día. Ah. No, aún no se sabe nada de la nueva temporada, chat. Yo voy siguiendo en Discord a los creadores y eso. Y están informando de cosas nuevas, pero no han puesto fecha todavía. Yo no creo que vayan a tardar mucho. Además, el juego está ganando mucha popularidad últimamente. Sí. Claro que si son como es que los de la chulo, Among Us, igual están 3 años para actualizar. Es verdad, el mapa de la Among Us no era para enero. Sí, yo qué sé, qué hacen con su vida de verdad, ¿eh? ¿Que dormimos? Sí, sí, sí. ¿Estás en el mapa? Sí, estoy en el mapa. Soy yo la que teclea duro. Ay, hijo, venga, sí, duerme que estoy estirado. Pero ahora me cambio la disposición. Esperad un segundo, me lo cambio. Vale, me voy aquí. Vale, un segundo. Pero sí, yo creo que Among Us tardan mucho, ¿eh? O sea, se están columpiando. No me deja dormirme. No me deja. ¿Por qué un no? Segundo. Ah, no, porque lo tengo en tercera persona, el juego, y aquí me da problemas con la cama. Me voy a la butaca esta. Un momento, me voy a la hamaca. Es una chorrada del juego. Vale, ya estoy. Vale. Que me voy a cambiar la disposición del micro y del teclado para que se oiga menos. Sí, creo que nos da igual, ¿eh? La teclas, que luego me llaman la teclas. Sí, me voy a poner un poco, pero ahora voy a por ellas. Se me ha caído una botella de agua. Vale, ya estoy. Voy a matar peces globo, ¿vale?
Te olvidaste un diamante. ¿Hay diamantes debajo del agua? No, era una... Era, ¿cómo se llama? Era piedras o algo así. Una pregunta. Me he cortado el labio, no sé cómo. Me he mordido. O sea, ¿qué dices? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, las cosas del directo, ¿ves? Aquí directo, sí. Todo ocurre. Ya, lo de la Monas es raro, ¿eh? Que te voy a... Es una vergüenza, o sea... Es que si el juego lo programaron, ¿qué? En 2 semanas, lo dijeron los creadores. Han tardado, bueno, están tardando 4 meses en sacar un mapa. Un mapa. Ya. Es que estamos locos. ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! Vale. Seguramente muera, ¿vale? Por el tiburón, pero es que necesito matarlo. Vale, si no me avisas. Se nos desangra, no, ya está recortado. Necesito matar al tiburón, tío, necesito matarte. Es que de golpe tenía sabor metálico en la boca y digo, ¿qué es esto? Me he mirado y tenía como sangre. He muerto, ¿vale? Vale. Estoy al lado del barco casi, pero por el fondo. Y... ¡Ay, perdón! Vale, ¿sabéis qué pasa? Que como me he puesto el micro ahora muy cerca, me lo he cambiado, pues claro. Vale, ahora. Que estoy por ahí. Espera, que me ha atacado Bruce. Ostras, pues. Cuidado, bueno, estoy viendo el video también. Está a poco golpes, ¿eh? Está a pocos porque le he tirado como 4 o 5 flechas. Joder, me ha dado, ¿eh? Hostia, a ver, me apunto a mi muerte, por cierto. Pero otra bueno. Muerte para mí, apuntada. A ver, espera, voy a comer, que no quiero. Sí. No, Among Us, como no saque 200 mapas de golpe, se van a comer los mocos, ¿eh? Como no cambien los modos de juego y sea ahora la hostia, si es solo un mapa. Ya. Claro, ¿eh? O sea, a ver, estoy comiendo para bajar a buscarte, ¿eh? Vale, perfecto. Habría que pescar un poco por tener para algo de comida para cuando pasen estas cosas. ¿Dónde estás? ¿Por dónde has bajado? A ver, por ahí, mira, te estoy viendo, ¿no? Bueno, te estoy viendo en el directo, claro. Hacia la izquierda ahora. Ya está. Vale. Es que me he puesto directo, digo, para ver el cuerpecito. Estoy ahí, me ha matado Bruce, pero a Bruce le debe quedar como un golpe o dos, ¿eh? Que yo le he dado, que yo le he tirado flechas. Las flechas de la mol. Tengo un poquito de vida, sí, pero llego. Un ataque de brujas resistiría. Ya está. Se puede. Uy, ahí. Vale. Ahí. Acción. ¿Qué vida? Ay, ya estoy viva. Genial. Me voy a matar al pez ahora. 2067, a ver, y a Bruce. Es que voy a matar antes a Bruce, porque si no lo mato, me mata a mí. Sí, Musa. 2067 seguirá anunciando el mapa, ¿eh? O sea, qué agobio, de verdad. Yo no me lo explico. O sea, no se puede tardar tanto. Sí, yo me puse con Axo a hacer mapas y en Photoshop lo sacamos en 2 horas. O sea, simplemente cambiar, pero... ¡Ey, Paula Gonu! Muchas gracias. ¡Ay! Por la raid. Un besazo. ¡Ojo! Tengo que invitarla ya a que hablemos de cine. Paula, estás invitadísima, sí. Sí, que ya hemos hablado los días. Hola a todos los seguidores de Paula que estáis aquí. Bienvenidos. Estamos en un juego de... Es como un Rust, pero de buen rollo. Que básicamente... Porque no me deja matarle, que si no lo haría, pero sí. Aquí no se mata gente. Aquí no se mata gente. Se matan animales. Sí. Pues este juego, para los que no lo conozcáis... Es un Rust tranquilo, bueno, es un survival, o sea, Rust, Ark, ¿cómo se llama? Ark, cualquier juego de estos. Y básicamente tienes que ir por unas islas y ir construyendo tu barco. Nuestro barco ya no es un barquito, es un barcazo. Sí, le podríamos decir si le apetece a Paula venir un día al Raft, que igual le gusta. Bueno, Paula, oye, pues así, igual sí. Si nos estás viendo, Paula, si estás invitadísima. Le gustó el Rust. Porque es un survival súper tranqui y estamos ahora montando un barcazo. O sea, fíjate el tamaño que tiene esto ya. Y tenemos... Claro, esto es más de construcción que de... Claro. Es supervivencia, pero construcción también. Tiene esa mezcla. Y nosotros que somos más tranquilos, más friendlies, sí. nos pega más. No, el pez globo, muere. Paula está en el chat. Yo me apunto todo y si es buen rollo, más. Paula, te queremos hablando de cine. O sea, que un día queremos hablar contigo de cine. Si puedes esta semana, mejor que mejor. Y si te quieres venir al Raft, que se llama igual que Raft. Casi. Es de, o sea, estamos cuidando cabritas, tenemos una llama, hay un tiburón que nos quiere matar, pero tenemos lanzas, tenemos de todo, o sea que eres bienvenidísima, o sea, y le hacemos, vamos, a Pablo le hacemos hueco en el Titanic cuando quiera.
Sí, sí. Además, eso, que hay hueco hay, ¿eh? Mira, mira, porque mira, el barco mira, un poco grande es. Sí, sí, es enorme. Sí, sí. En vez de Minecraft es Oceancraft, efectivamente. Sí, sí. Sí, es un poco entre Minecraft y Rust, la mezcla perfecta. Venga, esta semana hablamos de cine, dice el hombre de Cáceres que me lo comunique. ¿Sabéis la anécdota? No, es que creo que no lo he contado en público, Paula. ¿No? O sea, conté que había pasado, pero no le dije a la gente que eras tú. Lo explico, es que es muy tonto. Cuando acabó Rust, Paula y yo nos mandamos un par de mensajes de hostia, molaría seguir en contacto, porque la verdad es, nos lo hemos pasado muy bien en el Rust, y jugar alguna cosa o hacer algún chat. Y de golpe Paula me manda un mensaje, escríbeme por mensaje, por WhatsApp, que así tenemos un contacto más directo. Y me da un número de teléfono y me lo apunté mal. ¡Ah! Le estuve escribiendo a un señor de Cáceres. En serio, Paula, a estas alturas de la vida ocurre esto todavía. Que es de Golán. Y yo, ¿cómo que es de Golán? Totalmente. Pobre señor de Cáceres. Oye, igual has hecho esta amistad con el hombre de Cáceres ya, oye, ¿eh? Porque pues, esas pues igual, cosas unen. Igual, no, bueno, no lo expliqué mucho, la verdad, y fue como amable, pero de golpe el señor de Cáceres ahora está ahí abriéndose una cuenta en Twitch, se ha hecho streamer, de aquí dos semanas es el mayor streamer del planeta. O sea, sería espectacular, ¿eh? Qué bonito. Sí, sí, es que dije lo del señor de Cáceres, pero no lo expliqué bien, con Paula, pero... Pues sí, sí, me hace un señor mayor escribiendo a otro señor mayor, exacto. O sea, tal cual. O sea, me reí, o sea, con la situación absurda de no me lo puedo creer. Poli, su amistad con el hombre de Cáceres, por favor, invítale a un directo y tú le preguntas. Igual es fontanero, da igual lo que sea, todo es bienvenido y todo es perfecto para hablar sobre toda esta anécdota. Tú le invitas un día y la risa. Y que Golan sí, sí. Es una empresa de los Illuminatis. Sí, sí, Musa Reisen. Aparte es que yo fui como muy escueto de... Hola, soy Paul de Golan. Paul de Golan. En el WhatsApp me dice... ¿Qué Golan? Esto es Cáceres. Y yo, ¿cómo? Que me gusta eso, me gusta. ¿Qué Golan? ¿Qué Golan? Esto es Cáceres. Me parece el resumen perfecto de la situación. Es buenísimo el gag. O sea, qué Golán. Si esto es Cáceres, yo pensando, bueno, no sé, igual. Súper fan, señor de Cáceres. Sí. Qué pena que no me contestara con una nota de voz. O sea, hubiese sido muy gracioso que el señor de Cáceres contestara con una nota de voz. A ver, que tengo cosas aquí para guardar. Bueno, estas son las amistades que unen de por vida, ¿eh? Cuando te equivocas de WhatsApp, preguntas bueno, por Cáceres, te responden por preguntas por Golán. Tengo una amiga que encontró un amor increíble así, mandando un mensaje, equivocándose y bueno, una historia romántica enorme, o sea, espectacular. Pero sí, sí, eso es como cuando yo, ¿no? Mandaré mensajes a Brad Pitt, a Fassbender, equivocados, entre comillas, comillas, comillas. Algo así. Y Sergio, ¿a quién le estás escribiendo todo el rato? Y tú, nada, cosas mías. Cosas de Brad y mías. Le estoy preguntando por Jennifer Aniston a Brad Pitt. Eso. A ver, equivocado. No, equivocada es una canción de Thalía. También. Pero yo lo tengo ya en los planes. Bueno, pero cuéntanos tu amiga, si se puede, si no, ¿no? Digo, ¿cómo fue ese amor ocasional? Ah, lo de mi amiga. Que mandó un WhatsApp, un WhatsApp, pero en SMS todavía, y se equivocó, y de golpe se acabaron llamando por teléfono con el chico este, se gustaron las voces, y de golpe, casualidades de la vida, eran de la misma ciudad, que eran de aquí de Barcelona, los dos. Total, que quedaron, y ahí surgió el amor. Cuando zarpa el amor. Espectacular, ¿eh? Estas cosas. Sí, sí, sí. No, esto de guión de película. Tiene... Sí, sí, sí. Sí, porque lo normal es que te toque, pues un señor de Cáceres, ¿no? Que no sabe de Golán. Y claro, si no sabe de Golán ya no merece la pena, eso está claro. Eso es lo que define un buen amor. Pero cuando te toca así alguien con el que conectas, ¿eso qué ocurre? ¿Una vez cada millón? ¿O cada millón y medio de veces? Sí, sí, sí. Afortunada. Amor a primer SMS fue en ese caso. No. Sí. Qué bonito. Yo es que creo que no me he equivocado nunca. Bueno, si deseas, le puedes dar una oportunidad al señor de Cáceres. Creo que no. Creo que un señor de Cáceres no es mi idea del romanticismo ahora mismo.
Oye, que cuidado. ¿Cómo acabó esa historia? Que hacer es pues, muy guapo. Le he conocido tres novios más a esta chica, o sea que creo que esa concretamente no acabó muy bien. También con mensajes equivocados, entre comillas, o ya de amor real. No sé, eso ya, ya no le pregunté. Es una táctica, ¿eh? No, pero esto es una táctica muy usada, de verdad lo digo. Lo de hacerte la tonta en plan, uy, me he equivocado. No, no a personas desconocidas totalmente, sino lo típico que escribes a alguien con el que no te hablas mucho, pero tienes un móvil, y dices, a ver qué pasa, a ver qué pasa, que este chiquillo o esta chiquilla me gusta, y le escribes ahí en plan, uy, me he equivocado, este mensaje iba para otra persona, y zasca, ya está. Sigues la conversación y hay cita. Sí, doy ideas. Esas cosas, pues yo no, esas cosas, de, no, esas cosas yo las he visto. Se muere de hambre, amigo que igual. Gracias, se muere de hambre en todas las plataformas. Oye, Rust, o sea, Rust también. Sí, no creas, ¿eh? O sea, aquí muero poco. O sea, aquí hemos decidido morir hoy porque nos renta más. Pero aquí nos veremos porque nos da la gana. O sea. Mira. Me estoy leyendo las anécdotas de la gente. Se llevaron hasta bien. Voy a comer, voy a comer. Me renta comerme a Bruce. Vale. Hay que morirse porque es más fácil. Esa es la conclusión. Pero en el juego solo, ¿eh? O sea, no digáis. yo no le he usado esta técnica, ¿eh? Pero lo de escribir. Uy, perdona, pensé que estaba escribiendo a otra persona. ¡Ja! Yo, me escribías a mí, que yo lo sé. Yo tengo mucho morro para estas cosas, no necesito excusas. En la de, ay, perdona, pensé que eras otra Miriam. ¿Cómo que otra Miriam? Vamos a ver, querido, ¿qué tienes mi foto en el WhatsApp? ¿Qué sabes que soy yo? ¿Qué no cuida? Que me ha reventado un globo. Oh, pues y me ha atacado Bruce un tirón y me he muerto. Es que me ha reventado pues no, un globo. No me digas. Buah, que se ha muerto de verdad, ¿eh? Sí, espérate, sí, que sí, te sí. Rescato. Un segundo, dame, que voy a beber agua. Yo estaba de intercambio en Corea y en el metro conocí a un chico y fuimos novios por un tiempo. También me salió mal, pero fue romántico. Qué bonito. Una película así. Sí, como la de Antes de que amanezca, que yo decía el otro día, sí, sí. Que es una de mi película favorita de amor, que son dos extraños que se conocen en un tren en Viena y durante una noche, bueno, un día y una noche, la pasan juntos conociéndote y luego se separan. Sí, sí. Y, pero ese día es maravilloso. Uy, perdón, me equivoqué de chat, pero ya que estoy aquí, ¿cómo andas? Es actual, sí. Te voy a buscar, ¿dónde estás exactamente? Estoy saliendo recto a la izquierda. Recto a la izquierda, vale, te voy a buscar, aunque está un poco lejos. Oscuro, ¿eh? Sí, bueno. A ver si te veo. Y un poco abajo, ¿eh? O sea, es por donde estaba, abajo. Bueno, por donde estaba el pez globo. Sí, lo hice, dicen en el chat. Yo recomiendo. ¡Ay! Más una muerte de Paul. Ahora la apunto, cuando le salve. Porque... Mira, por aquí están recomendando Your Name, que es un poco eso, ¿eh? Las casualidades, las dobles vidas. Sí. ¿No? Bueno, es un poco más complicada Your Name, ¿eh? Sí, hay un poquito sí más. La de Antes de que amanezca es muy sencillita, sí, y es eso. Pero súper bonita. Qué mono. Sí, sí. Yo la recomiendo un montón esa película. Ostras, no te veo. Es que ¿sabes qué pasa? No veo nada porque es de noche. Y tengo yo aquí en casa la luz blanca a tope. Y no veo nada. ¡Ay, espera! ¿Esto quién es? ¡No, era Bruce! Ostras, Paul. ¿Cómo vas de materiales para morirte? Mal, bueno, no pasaría mucho. No es un dramón. Es que me está matando Bruce, necesito ir a la playa. Un segundo, voy a ver si me pongo buena. Oh, estoy nerviosa, a ver. Mira, ¿cuánto pesa un oso polar? Lo suficiente para romper el hielo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿eh? Tú, ¿cómo es Camima Aragón? Tienes un máster en Tinder, ¿eh? Bueno, la primera vez que quedé con Sergio, que íbamos con más gente, ¿eh? no estaba solo Sergio, se me cayó, fuimos al McDonald's un momento a comer, era súper cutre, no era una cita, ¿eh? Era que quedábamos varios, se me cayó la Coca-Cola del McDonald's entera con el hielo encima, y claro, a mí lo único que se me ocurrió en una situación tan vergonzosa con gente que no conocía es decir, uy, mira, era para romper el hielo. Obviamente, no sé por qué, Sergio sigue a mi lado, no tengo ni idea, pero esto ocurrió de verdad. La Coca-Cola del McDonald's, que es cutre, más cutre no puede ser, la Coca-Cola del McDonald's, pues sí. El amor surge en cualquier lado. Con la Coca-Cola del McDonald's. Vale, a ver, Paul, estoy más o menos regular de vida, voy a por ti otra vez. ¿Sigue en pilo de San Valentín Twitch? Igual no, ¿eh? Igual tengo malas noticias. Problemas de agenda, problemas complicado. Igual no se hace.
O igual se hace, pero muy reducido o algo así. Ya os informaré. Pues, ya. Sí, sí, sí. De todas formas, Ibai creo que va a hacer algo, ¿eh? En San Valentín. Perfecto. Creo que lo ha anunciado hoy. Así que no estaremos solos. Ay, madre mía, que no te encuentro. El que no, está solo eres tú debajo del agua. Haremos algo, pero igual será mucho más pequeño de lo que teníamos previsto. Igual pelis de amor podríamos hacer. Claro. Hablar de películas de amor que recomendamos. O sea, el día de San Valentín, habrá directo, no os preocupéis. Lo que no sabemos exactamente qué, pues lo que quería hacer yo y tenía en mente es complicado. ¿Lo lleváis el día 16? Bueno. O sea que algo sí que habrá. Claro, nosotros hacemos algo pues igual sobre el cine y el amor, que van muy también de la mano, porque ¿quién no se ha enamorado yendo al cine con su pareja? Eso es un clásico. Bueno, pero igual yo creo que puedes hacer algo de humor, ¿no? De ver, no sé, ya se me ocurrirá algo más. Lo que quería hacer era muy grande y era complicado porque había que reunir a mucha gente y ha sido como difícil cuadrar agendas de todo el mundo. Así que haremos algo, pero seguirá llamándose Samuel en Twitch, pero más en petit comité. Paul, no te encuentro. Pues estoy donde estás, ¿eh? Estoy donde estás. Es que encima... Sí. ¿Cómo no te veo? Te tengo que ver. Un segundo. Ah, no, pero mira, me ha dejado reaparecer encima de la arena. ¿Ah, sí? Sí, he hecho... Ay, pues espérate, que te recupero. Entonces sí que te recupero. Oye, pues eso no lo sabía. Es que en el mar es imposible. Encima está todo sí, oscuro. Sí, a la que ha pasado un rato te sale un sitio que pone reaparecer en un sitio fijo o algo así y apareces en la arena. Vale. Pues voy, un segundo. Voy. Voy a la arena. El barco está ahí, entonces tú, si has aparecido al lado de la arena, tienes que estar aquí. Veo agua y arena, y estoy en la arena, estoy en la playa. Vale. Me ha hecho parecer como un sitio fácil. Ah, pero no has aparecido aquí. Ah, pues esperando pensaba rescate, que ibas a estar aquí, ¿eh? Estoy. No sé dónde estoy. Voy a recorrerme la isla. Si no, claro, me muero, que tampoco tengo lado. Tanto, ¿eh? O sea. Yo tengo. Una cosa, tengo una buena noticia. He matado dos peces globo, ¿vale? Entonces tengo para dos cabras. Ah, muy bien. Estoy como flotando en el agua, pero en la arena, en la orilla. Ya, que hay mucha playa en esta zona. Si no revivo, ya está, Miriam. Que no pues mira, nada. Igual sí. Revives, si no te importa. Lo siento mucho, no volverá a pasar. Ya está. Es que es difícil. Vale, tampoco tenía nada. Y nos... ¿Tienes ya pez globo tú? Dos, está haciéndose. Pues nos vamos de la isla. ¿No? Vale, sí. Voy. Así podemos ir farmeando, que es lo más importante. Es que perdemos mucho tiempo en las islas, ¿eh? Es que ayer justo estaba viendo a Alex Villarroyit que están jugando al Raft. A este. Están jugando. Alex Villarroyit están jugando al Raft. Se me ha costado decir la frase. Y estuve viendo su directo porque es que a mí como el juego me fascina y ver gente jugando esto me gusta. Y de golpe sentí que les pasaba lo mismo que a nosotros, que te pasas mucho tiempo en las islas, demasiado. Las islas hay que llegar, coger lo que quieras coger y largarte. Ya, y luego ir cogiendo materiales, ¿no? Exacto. Dices. Vale. Sí. Entonces, es mejor estar todo el rato a la deriva e ir acumulando todo lo que vaya viniendo. Que de hecho, si giramos esto, irá mejor. ¿No? Me dieron una pequeña barca. Que se me nota diferente la voz. Ay, pues no sé por qué, ¿eh? Igual porque está el micro puesto más cerca. ¿Volveréis a jugar al The Boar? Sí, pero me gustaría jugar con más gente. O sea, quiero jugar con Imantado y con Pato de nuevo, sin lugar a dudas, con Miriam. Pero me gustaría que probásemos un día con, yo qué sé, si Paula le apetece, estoy viendo por dónde gira el viento, o con Elvisa, o con gente, porque es que el The Boar lo bueno es la sorpresa inicial. Cuando descubres el juego la primera vez, que es de qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Sabes? Esa sensación de que estamos locos. El miedo inicial, ¿verdad? Gente que puede gritar madre muy mía. Fuerte, o sea. Sí. Hacemos un casting de voces, ¿no? ¿A quién se asusta más? Sí. Sí, entonces de golpe buscar gente que a lo mejor no sé, o sea, yo subí en YouTube mis sustos, digo, para que veáis lo mal que lo pasé, ¿eh? Mal, sí, mal, sí. Mal.
Luego, el campeonato de Tedric que estáis diciendo con ese Medani. Sí, me lo ha pedido dos veces. Y esa chica que también juega con él, que nunca me acuerdo el nombre. Irene, ¿no? Irene, sí, Irene, ¿verdad? Sí. O sea que ya mismo, mañana le escribo. Mañana no, porque él hará Ark. Seguro que mañana entra Arcadia ya. Con lo cual, en cuanto él tenga libre, haremos Tetris, juegos varios, porque el teléfono roto yo creo que también jugaremos. O sea, quiero probar. ¡Oh, el teléfono roto! Te lo iba a decir. Sí. Quiero. Necesito jugar ese juego. Yo cuando era joven, iba a decir, cuando vivía con mis amigas en un piso de estudiantes, jugábamos muchísimo, muchísimo ese juego. Analógicamente también en papel. Claro. Pero jugábamos un montón, ¿eh? Y haré de un hecho, día... guardábamos perdón. Los papeles. Perdón. Haremos un día jugando con suscriptores y con. Bueno, suscriptores y con VIPs y con gente que. Followers a secas. O sea, que jugaremos a todo. El teléfono roto es un juego que es como un pinturillo, pero es un poco más complicado. Sí, sí, sí. Y no estoy en Ark, no me han invitado en Arcadia. O sea, han invitado a una gente que conocen y no me han invitado. Si algún día me invitan, pues iré. Y si no, seré como vosotros, un espectador 10. Aplaudiendo a toda la gente que hay, que además están Paula, está Elvisa, está Semedani, está. O sea, la cantidad de gente guay que hay en Arcadia es maravilloso. O sea que. Me hizo mucha ilusión, de verdad, de ver a Semedani. Se lo comentaba antes a. A mí me hizo mucha ilusión ver a Semedani. Y me hubiese gustado tenerlo en Rust, en Egolan. O sea, me hubiese encantado que Semedani estuviese en Egolan. Y. ¿Qué días hablas de cine? Lo vamos improvisando, según la disponibilidad de la gente. Como el siguiente que haremos es con Paula, pues cuando Paula quiera y pueda, lo haremos. Sí, sí. Y esta semana seguro que hablaremos de cine con ella. Sí, sí. Arcadia es como Golan, es algo parecido, pero con otro juego, con Ark, que es un juego. Estoy ansiosa por ver Ark, dicen pero no sé qué perspectiva. Que está muy bien, el Ark. Dicen que está muy bien. No he jugado nunca, pero me. Bueno, ayer llegué y ya, claro, mis sobrinos se lo habían descargado, se lo habían bajado, estaban jugando. Y en cuanto ven a los youtubers, ellos, claro. Yo lo veré como todo el mundo, encantado. Además, o sea, probablemente lo vea a través de las perspectivas de la gente que con la que tengo buena relación. Bueno, relación tengo con todos. Bueno, con todos no, con lo que conozco. Porque hay gente de Ark que no conozco. Yo a Will Rex y a Vegeta no los conozco de nada. No coincido nunca con ellos. Pero los intentaré verlo con Elvisa, con Paula, con ese Medani, con gente así que tengo relación y me caen muy bien además. Y creo que Luzu también está, además. Luzu también está, sí. Ibai también está. O sea, que guay. O sea, que me hace ilusión, que arranquen proyectos así la comunidad. Yo creo mucho, O sea, en una comunidad amplia, transversal, que la gente, no sé. Buen rollo entre todo el mundo, está bien. Sí, siempre hace ilusión. Porque el problema de estos juegos es que pues, si se cruzan con randoms que no conoces, pues tienen menos emoción. Pero si encima todos con los que se cruzan, la gente que te gusta, son otra gente que te gusta, pues ya eso es la bomba. Claro, con lo cual, bienvenido será. Que se maten, sí. Sí, bienvenido será ver Arcadia con todos. O sea, que. Es que además han cogido gente. Está bien. Sí. Gente maja. Bueno, hombre, ¿y ese Medani? Yo voy a ir, yo ya te lo digo, yo partidista totalmente, yo voy con ese Medani, o sea, que tenga ahí su parque de dinosaurios como el Jurassic Park y que gane a todos. Ya está, yo ya, yo me mojo, ese Medani, punto. Sí, yo con todos, en realidad tampoco es que tenga mucho sea preferencia con nadie. Que no, ¿sabes qué pasa? Que también ese Medani, yo creo que con el único así que he hablado más, tengo más relación, digamos. Claro. Entonces. También va a poder por esa cercanía. Y que es muy majo. Entonces, claro, que gane. Ala. No vale ganar y perder, pero él que gane. Estoy cogiendo materiales, Estoy yendo a buscar martillo porque quiero arreglar un poco el barco mientras. Había uno en la caja de los de las maderas. Creo que había uno. Aquí hay uno, creo que. Porque voy a poner un poquito de. Porque el iba a decir el cocodrilo. Bruce, el tiburón. Se va comiendo tablas de vez en cuando y hay que recogerlas. Esto es plástico. Lo sé. Yo voy con los dinosaurios, dicen. Sí, es buena idea también.
Pero sí, dicen que está bastante bien. Sí, como juego, yo no lo he probado, pero tiene muy buena pinta. O sea que está bien escogido. Yo tengo que ver si funciona para la Play, ya por mí, ¿sabes? Por mi gozo personal, digamos. Porque ya te digo que jugué al The Forest, jugamos un par de partidas Sergio y yo y está muy bien, pero mira, los caníbales no me daban respiro, de verdad. O sea, acabé, acabé cansada de tanto caníbal, sí. Ah, Jagger también, claro, Jagger también juega. Sí, sí, de hecho va muchísima gente de Golan. O sea, me falta un cuadrito, espera que estaba haciendo los de aquí detrás. Luego ya. ¿Cómo vas de vida? Porque me voy a morir pronto. Bueno, decente. Vale, pues entonces, espera. Tú llevas dos muertes, yo llevo dos muertes. Por ahora, ¿vale? Porque estoy haciendo el recuento de moriciones. Vale, y es que de vez en cuando vuelvo a remontar las bases. Porque si no, Bruce nos va a dejar fritos. Vale, que se vaya comiendo lo que quiera, pero. Yo ya voy despacito. Y ahora pillo un ganchito aquí para poder ir bajo el mar. A ver, bien. Cógenos cosas. Si hay peces globo, avísame, ¿vale? Y los mato a todos. Vale. ¿Cómo vas de vida? Mal, mal, fatal, fatal. ¿Me da tiempo de bajar? Un poquito, sí, porque estoy aquí muy cerca. Bueno, sí, baja. Me va a atacar un par de veces Bruce, pero un par de veces los puedo. No te mueras, ¿eh? No te mueras. No tienes permitido morirte ahora. No tengo la permisión. No, prohibidísimo. Estoy pillando cosas. Lo que pasa es que sí que es cierto que no tengo ni idea, pero por lo que me dijeron, un poco diferencia entre ARK y el RAS es que puedes ser más organizativo el ARK, que si tienes tus dinosaurios, amaestrarlos, tener tu base. Como menos guerra, 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 aunque también hay un montón, sino más, pues eso, un poco también de crearte tu propio pueblo. Voy a hacer una botella. Un vaso. Así puedo aguantar un poco más. ¿Tengo yo una botella? No, sí. Sí, tomar chupitos cada vez que muramos. Sí, por favor. Aunque sean de agua, que se haga el esfuerzo. Espera, lo que haré es comer y así seguro que no me muero, ¿vale? Que es más fantasioso. Hombre, en el momento en el que meten algún dinosaurio, es verdad que la vida real, ojalá, pero no es tanto. Tiruritita. Yo no sé hacer sopas aquí. ¿Tú sabes hacer sopas? Es difícil, no merece la pena. Las sopas, cuando estemos muy preparados para la vida moderna. De momento, yo te diría que te olvides. Bueno, voy farmeando un poco el fondo del mar. Vale. Oye, ¿yo por qué no me muero? ¿Pero cuánto tardo en morirme? Llevo 3 años con esto en rojo. Existen películas como El Raft, Castaway, la de Tom Hanks, que náufrago, ¿no? ¿Cómo? Perdón, como el... películas sobre... El Raft. Vale. Sí. Sí, pues sí, hombre. Castaway, la Tom Hanks. Náufrago, estupenda. Náufrago. Por supuesto. Y luego, oye, la Isla Azul. El Lago Azul. Ahí está. El Lago Azul. Uy, madre mía, la Isla Azul. El Lago Azul. Del mismo director de Gris que vino a mi casa. ¡Ojo! Te lo conté, ¿no? Sí. Nos enseñaste foto, además. Sí, sí. Un documento gráfico que demostraba que estuviste a su lado. A su lado, me siento seguro. Chof del Tricicle. Muy bien visto. Flespat No. Era una serie de TV3. Yo es que no. De tres náufragos en una isla desierta, muy gracioso. El Lago Azul, pero bueno, tenemos una edad. Bueno, tú también la has reconocido, ¿eh? A ver, también te digo, se pueden ver películas aunque tengan una edad, ¿eh? Esto, sí. Que he visto Brooke Casablanca Shields. Y no soy de... Todavía me quedan años de vida. A ver, ay, me muero ya, ¿eh? Ya estoy en blanco y negro. Te juro que estoy en blanco y negro, pero esta vez como que tardo mucho en morirme. Ya, por fin me he muerto, me apunto muerte. Película Miriam el Lago Azul, hostia, a mí no me gustó tanto, ¿eh? Mira que el director es amigo, ¿eh? Pero un amigo, conocido. No es amigo porque igual ni se acuerda de mí. Pero, perdón. No sé, a mí la peli no me... Gris sí que me parece una obra de arte. El Lago Azul me parece un poco infantil. Mira, pero dicen Perdidos, claro, hombre. Claro, una serie así es Perdidos, por supuesto. Sí, sí. Que...
madre mía, fue la primera serie a la que me enganché de verdad, ¿eh? De esto de esperar cada semana con muchísimas ganas, mirar teorías, meterme en foros, modo heavy. Sí, imagíname el Titanic en este Titanic. Bueno, pero espero que quien acabe en la tabla, que quepa. No, yo me voy con la tabla corriendo no dejo entrar a nadie, hombre. Yo tengo claro que tú te vas en la tabla y que la den por culo a todo el mundo. O sea... Hombre, por supuesto. En mi es que cabríais, pero no, para ir con más libertad, ¿sabes? Para ir yo relajada, estirar las piernas. Sí. La circulación es importante, me tener circulación en las piernas. No me importa ni Kate ni Leo, solo las cabras. Eso te iba a decir. Igual sí que metí alguna cabra en la tabla, ¿eh? Las que cupieran. Eso sí. Siempre, pensad en esto. Cabras mucho, mucho mejor que seres humanos. Y de calle más que Leonardo DiCaprio. Hombre, dando un par de faltas de gracia. Vamos, es que sobre todo los que la vimos en directo, perdidos, fue tremendo el fenómeno. Fue sí, estilo sí. Juego de Tronos. Yo diría que más incluso que Juego de Tronos, ¿eh? Sí, por ser la primera, claro. También, por ser el primer fenómeno televisivo potente. Pero bueno, yo me levanté, yo me levanté a las 4 de la mañana para ver el episodio final con amigos. Ese nivel llegó, ¿eh? Es que fue muy fuerte, ¿eh? ¿Cuántos en el chat vivisteis Juego de Tronos? Ay, Juego de Tronos. Lost así con esa intensidad. Yo no era fan, ¿eh? Yo reconozco que las series no acostumbro. Yo sí. A ver, ¿qué dice? Y con todas las teorías. Sí. Los foros, te metías. Yo tenía ahí un montón de cuentas de perdidos para ver cada capítulo lo que pensábamos que era. Ya, al final, bueno, al final tiene mucho debate. A algunos le gusta y otros no. ¿A ti te gusta? Pero... aquí en esta casa hay mucho debate con perdidos. De hecho, uno de los temas que más nos ha hecho discutir como relación, esto es real, es el debate de perdidos, ¿vale? Ay, el debate Dios mío. Del final de perdidos, te lo prometo. O sea, somos muy frikis en ese sentido. Y a Sergio le gusta y a mí no tanto. Aquí hay división. Drama familiar, drama conyugal. Te prometo que es uno de los mayores dramas de esta relación, el final de perdidos. Sergio, ¿confirmas? Confirma. Sí. Aquí hay dos teams. Sergio contra mí. Pero bueno, al final todos somos felices, ¿no? Lo que sí que es verdad es que fue una serie súper importante para los dos. Así que eso nos une. Bueno, algo es algo. A ver. Está, voy a comer un poco. Conversaciones de sofá, sí. Pero había bestias, ¿eh? En plan, no tiene razón. Dormimos yo sí, no un poco qué. Y se Vale. No, hombre, todo al final es una chorrada, ¿no? Pero que hemos debatido mucho. Que ha habido muchas conversaciones de si nos gusta o no. Y dando argumentos y sacando internet, sacando Google. Lo que ha unido el amor, que no lo separe Abrams. Ya, la verdad es que lo separe Abrams sería muy triste, muy triste. Sobre todo con lo último que ha hecho últimamente. Pero... Yo no seguí la seguí desordenada. O sea, fui viendo porque, claro, todo el mundo me contaba y pensé, bueno, pues... No me digas. Sí, no. No viviste... Lo viví, no. O sea, pero lo viví por cansancio de todos los amigos comentándola. Y era como de, ya está, no me apetece, o sea... No. Yo es que... A mí toda la teoría, la parte, digamos, de ciencia ficción me alucinaba, porque me encanta la ciencia ficción. Luego ya cuando se pusieron místicos y se pusieron más con el tema religioso, es verdad que me alejó un poco más de la serie. Por eso al final yo no soy tan fan. Pero en la parte de teorías, de ficción, el físico, los viajes temporales, me flipaba, me maravillaba. De hecho, empezamos a verla otra vez, que la habían subido a Amazon Prime, si no me equivoco. Sí. Y otra vez la volvimos a coger con ganas, aunque la dejamos un poco de lado. Mejor que el final de Juego de Tronos fue, además que al menos fue un poco emotivo, dice Mr. Demers. Gracias por el Bueno, ese es otro debate, ¿eh? A mí de Juego de Tronos, de Lost, lo que sí me gusta mucho es la banda sonora, ¿eh? Me la pongo, o sea... ¿Sí? Sí, o sea, hay temas de Giacchino que son increíbles. ¿En serio, Bruce? Está muy bien la música
Espera, que Bruce me está atacando al loco, A ver, tenéis que entender que el final de Perdidos, que iba a hablar otra vez. Perdidos, lo que pasa es que se fue haciendo un poco sobre la marcha. Es decir, y además era cuando las series tenían 22 y 23 capítulos de 45 minutos. Que este concepto de ahora, de una temporada, 10, 8 capítulos incluso, no existía. Entonces, claro, los guionistas tuvieron que meter una de morralla para que las temporadas fueran completas y que les pilló la huelga de guionistas. Sí. Que eso también fue un fenómeno brutal y ellos salieron bastante perjudicados. Entonces se juntaron muchos factores y claro, una cosa que haces sobre la marcha, que tienes que rellenar mucho, que además tienes a mucha gente presionándote para que todo salga bien, porque tenía mucho fandom detrás, fue complejo. Entonces tampoco quiero ser tan crítica con una serie que el momento que le pilló, el fenómeno que fue, y aún así yo creo que lo hicieron muy bien. Sí, sí, dentro de las capacidades que tenían, yo creo que le salió bastante bien. Bueno, la serie lo petó. Está considerada las mejores de la historia, una de las mejores de la historia, con lo cual. Sí. Que al final no me gustó mucho, pues mira, se lo perdono. Al principio sí que, claro, yo es que además era más niña, y cuando eres más niña, pues te enfadas todo por todo más, ¿no? Y sí que me enfadó bastante. Pero luego con el tiempo lo he visto con perspectiva y me he dado cuenta que ese final no me estropea toda la serie, desde luego. No, yo creo que no, ¿eh? Que además la serie es muy larga como para que te la estropee solo eso. O sea, es imposible. Sí, sí. Vale, voy a arrancar motores simplemente para salir de la isla, porque estamos muy enganchados. Sí, vamos a eso te iba a decir. Vámonos a ir de la isla, que necesito más madera, más madera. Enciendo motores... No te has muerto, ¿no? Vale. Entonces, te iba a apuntar ya una muerte, ¿eh? Gratuita. Vale. Necesita tabla. Pues yo he hecho tablas. Vale, perfecto. Pues ya a coger materiales. Sí, sí. Es que tenemos que. Tenemos que navegar más. Hubo un fallo en los subtítulos. Recuerdo un amigo cabreado. Sí. Creo que sí. Sí, sí. Es que como el fenómeno fue tan grande... Fue con los subtítulos piratas, amigos. Pero no. Fue en el 4. Porque fue el fenómeno tan grande que por primera vez en la historia de España hubo una retransmisión momentánea de Estados Unidos en España. Y lo retransmitió 4. Y fue fatal la retransmisión. Yo es que como la vi en directo a las 4 de la mañana, pues me acuerdo. Y fue fatal, fue un desastre. Pero bueno, ellos lo intentaron, oye. Hay un motor encendido. Está. Ah, vale. Yo voy a ver si parmeamos. La isla no, al revés. A ver. Ya. Ahora ya es torcido. Vale, ya está. Vale, y ahora nos quedamos así y deberíamos alejarnos. Es que yo oye, Poli, ¿a ti? Sí. Te iba a preguntar, ¿el final de Perdidos? Uy, de Perdidos, perdón, de Juego de Tronos, ¿qué te parecía? Es que me pasa como Perdidos, tampoco la seguí mucho, por no decir nada. ¡Hala! Pues yo te conocí por Juego de Tronos, ¿eh? Claro, mucha gente me conoció por Juego de Tronos, porque la gente no lo sabe, pero yo escribí un tweet, un hilo de Twitter, que hablaba del episodio oscuro de Juego de Tronos, y hice abrí el melón de por qué, desde el punto de vista de un director de fotografía, ese episodio estaba bien, ¿vale? O estaba mal, porque mi opinión es un poco ambigua sobre el tema. Pero explicaba el por qué pasaba lo que pasaba. Y ese tweet se hizo muy viral, que tuvo millones de impactos. Pues mucha gente empezó a seguirme por eso, y la gente me pidió la opinión de Juego de Tronos. Y dice, no, yo doy la opinión de la fotografía de ese episodio. Pero Juego de Tronos no lo he seguido. Y dio la casualidad que el siguiente episodio es cuando se les coló lo del Starbucks, ¿recordáis? Y de golpe todos los medios de comunicación me escribieron a mí preguntándome mi opinión al respecto, porque claro, como estaba de moda mi opinión sobre Juego de Tronos, y cuando acabó Juego de Tronos, de golpe los medios de comunicación me empezaron a escribir preguntándome por el final. Y fue muy gracioso. Sí, sí. ¿Cuántos followers creciste con ese hilo? No tantos, ¿eh? A ver, ¿no? 200, el mío 300. Sí, el mío lo tuvo. 200, 300, una cosa así. ¿Sí? ¿Solo? Sí, pues sí. Mira qué hilo. Muchos. Yo tenía discusiones con la gente por el capítulo. Es que no se ve nada, es que es una mierda, es que no sé qué. Y le mandaba siempre el hilo de Paul. Le decía, toma, que no te lo digo yo, que te lo dice alguien que sabe. Y se lo mandaba. Sí, sí. Si quieres discutir, lee. Claro, es que, pero a mí la respuesta de que el capítulo fuese muy oscuro estaba en el título del episodio, que se llamaba La noche más oscura.
Sí, es verdad. Ya está. Si un capítulo de una serie se llama La noche más oscura, pues digo yo que tiene que ser muy oscuro. Es que... Es lo que le pasaba. Sí, pero bueno, pasar un poco como perdidos. Los finales que son tan esperados, una serie tan seguida y que además han tenido, en esta vez no la ocasión ni la huelga de guionistas, ni que fuera la primera, pero sí que George Martin, pues bueno, escribe a su ritmo, estaban esperando a que escribiera los libros y su final no llegaba, hay temporadas que tuvieron que rellenar como pudieron, y el final, si bien les había contado parte, pues no es tan llamativo ni tan impresionante como las primeras temporadas. Claro. Pero a mí, bueno, tampoco me disgustó tanto como a la gente, ¿eh? Yo no fui hater de este final, tanto como otros, tampoco es que me apasionara. Bueno, yo creo que las cosas que mueven fandom, así a lo grande, tienden a llevarse grandes decepciones más que grandes alegrías. Sí, ¿no? O sea, estaba claro que iba a decepcionar por la cantidad de gente que movía. O sea, cuando tienes algo en un altar, de golpe, y hablo de series o películas, de golpe que mejore, es complicado. Es complicado, porque tú tienes tus expectativas y a lo mejor cumple con tus expectativas porque te gustaría que volviera tal personaje o que se muriera o que pasara no sé qué. Entonces, cuando eso no pasa, decepciona. Sí. Entonces, cuando el fandom es tan grande, es complicado. Sí. Claro, yo creo que, sobre todo, al estar más en contacto con creadores, creo que los creadores se merecen más respeto de lo que la gente normalmente se les echa encima. Es decir, hubo gente diciendo que cancelaran la última temporada, que la volvieran a hacer. Y eso, pues, estando ahí los creadores y los guionistas, no es fácil la presión a la que se vieron sometidos, ¿eh? Sí. Eso fue muy heavy, no está bien. Es decir, puedes decir no me gusta, puedes decir me gusta, pero exigir que lo cambien porque a ti no te ha gustado, ojo, eso no está bien, eso está un poquito feo. Criticarlo está muy bien, pedir que te lo hagan a tu imagen y semejanza, no. Eso no se puede, porque para eso los creadores son ellos. Para mí un poco es la teoría de la verdura, que la llamo yo. Que me gusta. De vez en cuando hay que darle a la gente verdura. ¿Sabes? Y hablo, y mira, te hablo también como creador de Twitch. O sea, de vez en cuando hay que hacer cosas. Por ejemplo, yo sé que los streamings de cine no arrastran tanta gente como Among Us. ¿Vale? Yo sé que si mañana hago una Among Us, sea con quien sea, voy a tener más público que si hablamos tú y yo de cine a secas, ¿no? Es un hecho. O sea, es decir que... Pero considero que a la larga la gente se cansará de Among Us, o de Rust, o de Raft, o de lo que sea. Y en cambio de cine creo que tiene más recorrido. ¿Que hay que picar piedra? Bueno, pues hay que comer un poquito de verdura de vez en cuando y tener menos espectadores, pero de vez en cuando hacer cosas que a lo mejor no es lo que espera el público y por eso bajan las cifras. A ver, ahora no estamos teniendo una gran cifra, pero creo que el Raft es un juego que nos permite, que a nosotros para empezar nos gusta, nos permite hablar con el chat y encima es un juego que a la larga es muy disfrutable, ¿sabes? Sí. Con lo cual sí, es como que es necesario de vez en cuando hacer cosas un poquito más, menos lo que pide la gente, porque si hiciéramos lo que pide la gente, yo estaría haciendo Among Us todos los días por vosotros. Y hubiese hecho Egoland todos los días. Y hubiese hecho, ¿sabes? O sea, y estaría haciendo Phasmophobia todos los días. Entonces, de vez en cuando hay que dar al público cosas que no sabes que quieren. Entonces, la primera vez que lo veis, ¿qué nos decís? Hostias, podrías estar jugando al Phasmophobia o al Among Us. Y es de ya, sí, no os preocupéis, que seguimos jugando a eso. Pero de golpe es interesante hacer cosas que a lo mejor creemos que os puede interesar a la larga, ¿no? Claro. Y el cine es una de ellas. Sí, porque además es lo que decíamos, y es que al final, en verdad, en mayor o menor medida, todo el mundo ve cine, ve algo, ve una serie, ve una película, porque ¿quién no ve? Eso, aunque digan no me gusta el cine, no me gusta las series, pero siempre ves alguna. Y además es algo que es un gusto adquirido, que a medida que vas viendo más te puede gustar más. Claro. Está bien aprender.
Yo creo que en Twitch hay cabida para más cosas. O sea, ya he visto, hay personas aquí que hacen música en vivo, hablan de arte, hacen recetas, me gusta. Eso, aunque no haya tanto, pero es bueno. Es que si os miráis las estadísticas de Twitch, yo soy muy de mirar cifras, no las mías, que me dan un poco igual. Y además ya sé que son bajas, no pasa nada. Yo soy feliz con mis números. Es que yo soy feliz con mis números, de verdad. Y si fuésemos 5 veces menos, sería igual de feliz, ¿eh? Entonces, a mí lo que me gusta de Twitch es que en los últimos meses lo que he ido viendo es que hemos pasado de cifras loquísimas de videojuegos a cifras loquísimas en Just Chatting. Mm. ¿Vale? Quiere decir que contenidos que son videojuegos están creciendo a lo loco. Y eso es bueno. Eso es bueno porque está llegando otra gente a Twitch. La gente que había se está acostumbrando también a otras cosas. Y se está construyendo un mundo nuevo. En el cual la madre es los videojuegos, pero de ahí bajan muchas otras cosas. Sí. Lo de la música que decías, mira Ángel Martín, un humorista que se dedica a hacer las mañanas de Ángel Martín, ¿no? En vez de las mañanas de Ana Rosa en Telecinco, él hace las mañanas de Ángel Martín y bueno, pues de un modo simpático da las noticias. Eso ocurrió hace un mes y antes ni lo habíamos pensado, porque como es que estaba muy concebido para videojuegos y abrirse, tanto para el público como para los creadores, ¿eh? Abrirse así de Twitch es súper interesante. Claro, sí, es increíble que haya tan poca gente hablando de cine, de verdad. Nosotros también, con Miriam lo hemos dicho mil veces, no nos lo explicamos. 10.000 personas haciendo podcast por ahí en plataformas que no usa nadie, y de golpe Twitch, que sabemos que hay gente, la gente no viene a hacer podcast aquí, que básicamente es lo que hacemos Miriam. Claro, con Miriam hemos descubierto que nos podemos poner en el raft a farmear, y mientras farmeamos, hablamos de cosas que nos interesen. Sí. ¿No? Sí. Yo creo que la gente, fíjate, están tan acostumbrados también cuando hablan de cine a hablarse a sí mismos o a gustarse mucho a sí mismos. No sé si me explico. No hablan con la gente, entonces les da miedo una cosa así donde tienes contacto directo todo el rato con el chat. Ellos están acostumbrados a soltar su discurso académico y decir por qué les gusta una película, dando una verdad universal y no tanto una charla generalista con la gente. Es que no, yo por los podcasts que escucho, que hay algunos que sí, pero hay algunos que digo, madre mía, la gente es normal que desconecte si le empiezas a hablar de estas películas o solamente de cine ruso, de estos directores. Sí. Entonces, a mí es que me gusta el cine de todo tipo, también. O sea, puedo hablar de lo que sea. ¿Qué podcast de cine escucho? Pues a ver... El tuyo, Miriam. Bueno, el mío... La promoción. El mío que está más abandonado, pobrecito mío. El mío es el de la claqueta metálica. Ya lo he dicho alguna vez, pero tengo la idea, eso sí, de hacerlo en Twitch. Claro. De lo mismo que hago, pues hacerlo en Twitch con algún especial. No como hacemos los Cinepol, nosotros hablamos normalmente de otras cosas. O hacemos especiales sobre directores... elegimos listas de películas de lo mejor del año, de las mejores de los últimos 10 años, solemos hacer eso. Especial Princesas Disney, que tengo uno de Paul, que no te lo he contado. Sí. Tengo un especial Princesas Disney, pero y hacerlo en Twitch me gustaría mucho también. Obviamente no dejar de hacer cine Paul, hombre, pero también traer otro tipo de contenido. Es que hay sitio, ¿ves? Yo es que además... sí que es cierto que en el mundo del streamer yo creo que hay una polarización entre la gente que de golpe ve la gente nueva en Twitch como pues, me va a quitar audiencia, cosas así, ¿no? Como que yo nunca he visto a la gente que llega como una amenaza. Yo creo que todo genera sinergias y probablemente si haces algún podcast acabaré yo en alguno hablando también. Hombre, claro, vamos a ver. Vamos a ver. Con lo cual, al final son sinergias que van arriba y abajo, ¿sabes? Y a mí siempre es súper positivo la suma de gente. Yo lo veo como algo súper bueno. Entonces, ay, me he quedado sin gancho. Ah, bueno, queda un poquito. Con lo cual, para mí es súper positivo. Y de golpe descubrir nuevas maneras de comunicarnos. Mira, ahora estamos hablando de series y películas mientras jugamos a un juego montando una barca. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no? Pues sí, pues sí. Sí, estamos haciendo así prácticamente un podcast, así rapidito. Sí, sí. Y...
Y hablando de, fíjate, de Lost, de Juego de Tronos y de los fenómenos de los fandoms en series y cómo influyen en el creador, incluso. Bueno, nos ha salido hasta intensa la charla, ¿eh? Sí. Y con un fenómeno que todos conocen, que todo el mundo conoce y que es asequible para la mayoría. Que no es que diga, ah, mira, es que en el cine Paul de Paul solamente se habla de películas ruso que no he visto. No, no. Hoy vamos aquí a hablar hablamos de Andrei Tarkovsky y de cuando rodaron El Espejo, la influencia de Tarkovsky en el cine de Ingmar Bergman. Que también puedes hablar de eso un día, ¿eh? Por mí. Sí, no, pero Perdidos y Juego de Tronos son. Aunque no las hayas visto como Paul, las conoces. Sabes su fenómeno y sí, sabes su importancia, claro. Por eso digo que esos son fenómenos importantes de estudio, ¿eh? Esas series, justo. Ya chatting mientras farmeamos. Sí, os hemos montado una trampa. Que es que farmeamos y hacemos y jugamos mientras hablamos de otras cosas. Pero en el fondo no es lo que hacéis o lo que hacemos absolutamente todos. Yo me meto muchos juegos online para hablar con mis amigos, ¿no? Lo que pasa es que ahora lo veis en directo, pero históricamente yo lo que hacía era meterme en videojuegos para hablar con mis amigos y de golpe es de, vamos a raidar no sé qué, vamos a hacer no sé qué, pero entre medio de qué tal te ha ido el día, qué película has visto, yo qué sé, cosas así. Sí, yo igual, ¿eh? Ah, me quedo sin gancho. Es que doble entretenimiento, juegas y hablas. Hombre, también si es un juego muy concentrado que no puedes hablar, pues claro, no, un pero esto, complicado. Fíjate esto. Sí. Ay, ay, ay. Qué maravilla. Hasta que se lee Discord, pero es que en el fondo se pueden usar las dos cosas. O sea, se puede usar Discord. Miriam y yo estamos hablando ahora mismo por Discord. O sea. Bueno, Discord ha sido otro de mis descubrimientos del año, ¿eh? Sí. Yo ya estoy a la gente metiéndola en Discord y les digo que se lo creen para poder ahí hablar de forma mucho más sencilla. Me dicen Skype. Digo, Skype, ¿quién sos? Mente al Discord. ¿Quién sos? O sea, ¿quién le interesa el Skype? Ah, Zoom, digo Zoom, por favor, ¿pero qué eres? ¿Mi abuela? y sí, estamos con Discord, qué maravilla. Sí. Por eso decía, ¿no? Que a veces puedes unirte al fenómeno o detestarlo. Eso va también un poco por la clase de persona que eres, ¿no? Un poco la gente que es más reacia a lo nuevo y la gente que le gusta aprender. Y a mí me pasa como a Paul, me encanta aprender lo nuevo. A mí me gusta aprender. Todo lo que tenga que ver con comunicación me gusta. Por eso me dedico a lo que me dedico. O sea, que en el fondo el cine, la televisión, todo es comunicación. O sea. El Garfield Phone, sí, jugaremos. Yo tengo muchas ganas. Sí, se lo estoy viendo en Ibai estos días. Tengo que buscar gente con la que jugar al Garfield Phone. Ya encontraremos, no os preocupéis. O sea, y si no, igual lo hacemos con suscriptores. ¿Malas? Bueno, malas no, le digo como si jugar con suscriptores fuera malo. No. Que por eso que es un juego muy divertido. Es verdad que yo cuando jugaba en mi casa antes, con mis amigas, digamos, sí que es muy gracioso cuando tienes bromas en comunes, ¿sabes? Que claro, en el chat ya las tenemos, porque si tú pones en el GOS estamos en Zaragoza o este es el río Machu Picchu, todos ya nos entendemos, Machu Picchu, perdón, hijos míos, que se me ha ido la cabeza. Pero ya, incluso en el propio chat, tenemos bromas en comunes que a la hora de poner frases, ya nos conocemos todos. O Miriam muriendo todo el rato, pues una tradición. Entonces también está chulo eso, que nos conozcamos todos, incluso en el chat, para poder jugar bien. ¿Qué pasa? Que se me ha ido la cabeza, hijos míos. Estoy yo aquí palmeando. Estamos de farming. lo mismo que Cirele, es verdad. Sí, el mar de Bolivia. Qué buen meme. Es que sí, imagínate una frase que sea qué buen meme. Dibujas Holanda. Y dibujas Holanda y yo volviéndome loca. Y la gente, y jajas, la gente riéndose de mí. Médico, L. Es que sí, es que hay muchas bromas ya. Sí. A ver, que me voy a morir, dentro de poco. Ahora te digo cuando me muera. Es Chile. Pues para morirme. Es Chile. Pues sí, es que todas esas cosas ya están ahí. Ya están en los directos. Me muero. No, te preocupes, sí. Ahora me apunto yo una muerte más. Pantalones de Nicolas Cage. Ojo, icónicos, otra cosa icónica. Icónicos. Sí. Sí.
Vale. Sí, es que yo creo que al final, cuando creas una comunidad, se acaban creando como códigos de hablar todos de la misma manera. Que tampoco soy excesivamente fan de usarlo mucho. Fijaos que no insisto mucho en los memes. Me hacen gracia 2 días y luego paro. Una razón muy simple. Pienso que alguien que entre nuevo o alguien que lleva tiempo sin entrar, de golpe se puede perder. ¿Sabes? Claro, eso es verdad. Y tampoco me gusta que la gente se sienta excluida. Es decir, todo el mundo entiende esta broma menos yo. Claro, ¿sabes? Eso es verdad. Entonces a veces me sabe mal. Por eso a veces yo los memes los mato muy rápido. Y otra gente los aguanta mucho más tiempo. Ya. Sí. O traspasa como el dónde te sentaste. Sí, eso sí. O. Claro, también tienes razón, es verdad. Es cierto. Porque a mí me pasa, que a veces siento que entro en un canal de alguien y hacen un chiste y digo, no lo entiendo. Me da como rabia no entender el chiste. Epa. L. Ah, Waldo, que se ha suscrito. Pues bienvenido a Waldo. Me hace mucha gracia el meme el que has puesto para las suscripciones. Bueno, meme, el que has puesto tú tocando la claqueta. Sí. Ay, ¿por qué no me muero? ¿Pero por qué? Si estoy sin comer, llevo sin comer. Pero bueno, muérete, pequeño. Bueno, ahora te digo cuando me muera. Es que como voy súper despacio antes de morirme, ya. Pues tardo un montón. Voy a dejar flores, que tengo un montón, flores de colores. Tienes para hacer pinturas por un tubo, ¿eh? Uy, salto. Sí, he cogido un montón de materiales, ¿eh? Voy a ver si viene una nueva. Mira, viene una nueva repesca. No. Perdón, Candy, tienes razón. Pone idioma en lugar de idioma. Cada día pienso, tienes que cambiarlo y cada día me olvido. Mañana intentaré recordarme. Sí. Mira, alguien más ha descubierto la alerta. Es que sí, es que tenía que poner algo gracioso, claro. Algo así, además, algo identificativo de él, pues el mismo, claro que sí. Claro, ya. Venga, materiales. Sí. si hay cabras, puedo. ¿Sabías que Raft para el teléfono? Ah, sí. Está en el móvil el Raft. Primera noticia, ¿eh? Está en el móvil. ¿Hay un Raft para móvil? Pues primera noticia. No puede ser, ¿eh? El ARC está para móvil, ¿eh? También. Sí, ah, pues qué bueno. Pues nada, sí, porque se lo vi ayer a. Bueno, porque se lo vi ayer a los niños y digo, ¿yo qué hacéis jugando al ARC? Digo, si no podéis jugar en el móvil. Y me dijo que no, mira. Y ahí estuvieron cazando dinosaurios. Elena acaba de cambiar puntos para algo random de la estantería. Bueno, pues. Mira, dejo el barco encarado y busco ver. Ah, espera, ¿esto funciona? A ver. Ojito, voy a ver si funciona, lo tengo en la mano. No tiene pilas, vale. Es que tengo un problema con las pilas en casa. Ah, pues nada, esto lo guardo para otro momento. Ya os enseñaré lo que es. Una espera, cosa, antes de la estantería, ¿me resucitas? Voy a la estantería. No, luego, ¿no? Bien. Vale. ¿Tomas el mando del...? El mando es mío, pues que sepáis que he muerto. Así que voy a volver a apuntarme una nueva muerte. Que ya vamos, Paul 2, Miriam 4. En la siguiente ya hago rayita cruzada para marcar 5. Que parece que, bueno, pues chupito, si no habéis tomado todavía, pues un chupito de mi parte. No pasa nada. Aquí estamos. Tengo el control, sí, pero lo voy a usar para el bien, ¿eh? No voy a hacer como otras veces. Voy a usarlo para el bien con Paul, que no me eche bronca luego. Os puedo, ¿cómo se dice? Suscríbase para este por si se compre pilas. Pila, oye, yo no tengo pilas en casa, ¿eh? Lo estoy pensando, es lo típico que yo hago lo de cuando se me acaban las pilas del mando, voy al despertador, le cojo las pilas, las meto en el mando y así voy tirando, ¿sabes? Voy quitando las pilas de todos los demás trastos de la casa. Por ejemplo, ahora, quité las del aire acondicionado, que como hace frío, pues no la pongo. Pues se lo metí al mando y así otros 6 meses. Hasta que tenga calor, cuando llegue el calor y tenga que buscar las pilas para el mando acondicionado. ¿Qué haré? Cogeré las de la tele. Pues ya está. Así va. ¿Para qué comprar? Si puedes ir racaneando pilas. Modos de ahorrar. He vuelto. Vale. Tengo una cosa aquí que ya la enseñé en un directo, pero me apetecía porque mucha gente no la habrá visto. Es un poco obscena, ¿eh? Os lo voy a decir. Y ese, ¿recordáis el vídeo de... Ay, espera.
Estamos hablando de la isla. El vídeo del Whisper Challenge entre Auron y Rubius, rodado en California. Ay, yo no. ¿Tú no lo has visto? Bueno, no. Es un vídeo que fue muy famoso porque están Rubius, Mangel y Auron en una habitación de hotel en Los Ángeles. Exacto, esa piruleta. Es que mucha gente no lo ha visto esto. Pues ahora lo vuelvo a sacar. Ah, la piruleta del pene. La Uy, piruleta, perdón. Sí, sí. Se puede decir, ¿no? Sí. Ah, vale. Bueno, le voy a enseñar directamente. Espera, los enseño. Ah, vale. A ver, un momento. Me pongo toda pantalla. Cine. Y esta es la famosa piruleta que sigue en mi estantería. Que es la piruleta que están al principio de... Son más de las 12, exacto. Ay, espera, que he puesto la que no era. Ah, aquí. Es la piruleta... que Rubius está chupando al principio del vídeo. No es esta, porque tenía varias. Tenía una caja con 5 o 6 y le dio una Mangel, una Auron y otra a mí. Y yo era la cámara de esta escena. Bueno, de este, que claro, era como una situación surreal de cuatro tíos en una habitación de hotel chupando piruletas de pene. Muy turbio, ¿eh? Es muy famosa esta piruleta. O sea, pero no la guardé por nada en concreto, ¿eh? O sea, la tenía aquí en casa... Porque deshice la maleta, tengo algunas cosas más de ese viaje por aquí encima, de Fortnite. También te digo, eso es dulce, ¿no? Es una piruleta, sí, eso sí, no sí, hubiese sí. durado en mis manos un segundo, te lo digo yo. Hazle un unboxing, sí. Guardar la chupada, pues mira, me conozco más de uno que seguro que lo ha hecho, ¿eh? O sea, que no de mis amigos, pero de golpe dices una piruleta de un youtuber y seguro que la guardáis. Ah, creía, digo, porque lo típico de que te estás comiendo una piruleta y de repente te tienes que ir y la dejas en el plástico otra vez y quizá luego por la tarde te la acabas, yo eso lo he hecho, no me escondo. Y esas cosas sí, de otra gente no, por Dios. He muerto, por cierto, ¿eh? Ah, espera, que se ha comido. Sí, sí, he muerto. ¿Dónde has muerto? Estoy al lado de lo de las cocinas. Vale, espera, que fondeo un momento. ¿Estoy fondeado? Sí. Bueno, pues lo he dicho, esta la guardé porque guardé un montón de cosas de ese viaje. Este fue el viaje. ¿No te encuentro las cocinas? ¿Aquí detrás? No te veo. Espera, si yo... Ay, no, espera, ¿dónde estoy? Es que no me veo, porque solamente veo. ¿Dónde estabas? No sé. ¿Estoy? Ay, que me he perdido. Veo una red, veo una red de pesca. Estás en el barco, ¿eh? Sí, sí, veo una red de pesca. Entonces tienen que estar en los sitios donde se cogen materiales. Vale. Pues en este viaje, que fue el viaje de tres a Los Ángeles, que fuimos a hacer un vídeo, ya te tengo. Nos dieron como bastantes regalitos y hoy ahora han hablado mucho de ti con los vídeos y muy bien. Sí, es que lo tonto, llevo muchos años haciendo vídeos con él y no sé si has visto Miriam, el director de Auron. Hoy han estado enseñando... Sí. Me he visto el de ayer. Me he visto el de la fama. Es que ayer no pude verlo, entonces no me he visto el de hoy. No, a ver, hoy he estado mostrando los pinganillos con tiparraco, que yo he hecho algunos, no todos, ¿eh? Pero he hecho unos cuantos con ellos. Yo me muero de vergüenza cuando hacemos eso. Que básicamente, si no lo conoces el formato, es tiparraco, se pone un AirPod de estos, ¿vale? Con el móvil en el bolsillo. Y Auron, desde la distancia, le va dando órdenes de que le diga cosas a la gente, ¿vale? Sí. Y el otro va haciendo, le va diciendo lo que le tenga que decir, lo tiene que decir, sí o sí. Y Tiparraco, que tiene un morro y es un tipo, o sea, me río muchísimo, ¿eh? Tiparraco es un dios. O sea, lo hace. Entonces nos ponemos con cámaras ocultas a distancia y lo grabamos. Y hoy ya está enseñando algunos. Y yo reconozco que me estaba muriendo de la vergüenza. Y algunos de los que ha puesto los he grabado yo, ¿eh? Y era de... O sea, ha habido un par de momentos que los he quitado. Los he quitado porque... O sea, la vergüenza ajena me puede, ¿eh? O sea... Y mira que yo he sido el cámara de eso y he estado ahí con ellos. Y Cajal, que es la persona que los monta estos vídeos, aparte que también es uno de los cámaras, siempre decía, es que en tu cámara se te oye reírte. Yo sí, de los nervios, porque de golpes de pienso, le van a partir la cara al pobre tiparraco un día de estos, pobreico. Oye, ¿y algún ejemplo así me le puedes dar? Pues
Sí, acércate a ese señor con bicicleta y, ¿sí? Y dile hola qué tal, ¿no? Y se le acerca y ve que es inglés. Y le dice, pídele los papeles de la bicicleta. Y empieza, the papers, the papers. Y a uno le empieza a decir, pero grítale, grítale, the papers, the papers. Y empieza a gritar al otro como loco, the papers, the papers. Es muy divertido. O sea, está como una chota. Y como no tiene vergüenza, se pueden hacer cosas muy locas con él. Sí que decir que a toda la gente que sale se le informa y cuando ha acabado el gag, claro. No hacemos nunca cosas ofensivas ni molestas, y luego hablamos con ellos, se les explica la situación, que esto no se ve en los vídeos, pero siempre hay gente de producción detrás y que, sí. Que todo el mundo aparece por voluntad, ¿eh? O sea, sí. Sí, por sí, cierto, si una persona lo permite, no puede mostrarse. Por eso la gente que sale son gente que ha dado su permiso. La gente que no sale pixelada ni nada es porque saben, o sea, porque se lo hemos contado. O sea, y nos han firmado un papel de permiso de usarlo. Sí, hay gente de producción para eso. Sí, sí. Eso también lo ha dicho hoy, de que todo el mundo lo entendió. Sí. No, aparte, tenéis que entender una cosa. Tiparraco, en el trato personal, o sea, en las distancias cortas, es un tipo simpático que no te lo acabas, ¿eh? O sea, es simpático como el... O sea, está como una chota y te puede decir la barbaridad más bestia que te puedas imaginar. Porque es uno de los problemas de las cámaras ocultas, es que tipa casi siempre está de espaldas. Porque yo, que soy el cámara que graba eso, siempre me interesa más la reacción de la persona que está mirando a tiparraco que a tiparraco. ¿Vale? Entonces... Claro, casi nunca estábamos viendo la cara de Tiparraco, pero Tiparraco tiene una cara súper simpática. Entonces te puede decir la barbaridad que quiera, que como te pones esos ojitos y esa sonrisa, te lo comes. ¿Sabes? Por eso, si os fijáis, tú te acercas a alguien y dices, ¡los papers! Y sales corriendo. Y en general, la gente se queda y habla con él. Y encima se ríen. Porque es que el cabrón tiene como una mano derecha para entrar en la gente con cosas absurdas. Nunca nos ha pasado nada feo, ¿eh? Con él. O sea, nunca. Fíjate. Sí. Y mira que hemos hecho unas cuantas de estas. Entonces... Dice que, anda, como SM Dani, que le recuerda mucho. Es verdad, si SM Dani se pusiera a decirte papers, no sí. Te lo tomarías tan mal, porque la cara, como tiene cara simpática, sí. Igual. ¿Hubo alguna que no quisiera hacer? No, yo creo que yo sepa, Tiparraco siempre ha dicho que sí. Sí, o sea, que siempre lo ha hecho. O sea, creo que nunca hemos fallado con ninguna con él. Sí que nos ha pasado mucho, a ver, que grabamos muchas y que la gente... no le va el ancla. Les dices algo y ves que no quieren participar. Y, o sea, si Tiparraco ve que alguien no da de sí, no insiste. Pues no va a forzar a nadie a participar en eso. Entonces, un chico casi le pega con patinete. Sí, pero el chico luego se lo tomó súper bien. ¿Te has ido? ¿Dónde? ¿No? ¿Dónde? No, yo estoy cazando peces globo, ¿eh? Te estás moviendo. ¿Estás en la isla? No sé si me estaba yendo. Ah, no. Vale, deja esa chorangla. Vale, un segundo, voy a mirar si hay algún pez globo, ¿vale? Ya, estaba viendo estaban marchando. No bien. Pues no. Pues me subo para arriba, espera. Me vuelvo. Con un patinete. A mí, si no me equivoco, creo que el que más gracia me ha hecho... ¿Cómo era el gag? No me acuerdo, ¿eh? O sea, tendría que buscarlo. Es del de Fanta que ha pasado rápido Raúl, creo que es de ese vídeo. Hay un momento que se le acerca a una señora con un perro y le dice, un señor, no me acuerdo, ¡qué lindo perro! Sí, ¿qué raza es? No sé, caniche. Ah, lo vi ayer en un menú de un restaurante chino, casi me lo como, me encanta. Mira, algo así, ¿eh? Yo estaba con la cámara, o sea... Nunca me he reído tanto, porque yo voy con unos cascos inalámbricos escuchando a lo mismo que está pasando. Lo oigo. Me muero. O sea, ese día me ahogaba, ¿eh? Sí. Pobre señora, pobre perrito. ¿Qué dijo el perrito, te iba a decir? ¿Estás en el barco, eh? Sí, luego también... Sí, estoy en el barco. Vale. Sí, ya puedes moverlo. De hecho, te lo agradezco, porque necesitamos madera a punta pala. Yo me estoy muriendo ya, de hambre, cuando hagamos... yo no, así vale. Que te puedes morir. Bueno, aún me falta bastante, ¿eh? Te doy el permiso. Vale. Sí, además que te tienes que morir un poquito más porque te voy ganando por dos. Sí. Así que te toca. La señora Guatafaca, es que sí. Bueno, o sea, yo he pasado momentos súper locos. Lo que me sorprende es que nunca me han visto grabar. O sea, nunca me han pillado. ¿No?
No, normalmente me pongo apoyado con un árbol. Mira, la cámara está ahí montada, es la cámara. La óptica que uso es esta, que es muy larga. Entonces me pongo como si fuese un turista. Normalmente llevo una gorra, una mochilita, no sé qué. Me pongo apoyado en un árbol como si estuviese haciendo una foto y en realidad estoy grabando. Y a la distancia. Y nunca se han dado cuenta que era una cámara oculta. Sí. Claro, yo esas cosas siempre me las pregunto. Digo, si es que te tienes que ver, te tienen que ver, pero no. Pero hay mucha gente. Tiene que ver mucho con la actitud del cámara también. Si el cámara. Si estás con una cámara grande y te haces ver, pues es fácil que te vean. Pero si te pones en plan turista y te pones en un rincón y... Bueno. Ya. Yo creo que hay maneras. Yo es que soy muy mala... Yo sería muy mala espía, ¿eh? Yo es que me reiría, la risita me sale... Bueno, fui una vez... Bueno, voy a contar. Fue una vez que una amiga había quedado con un chico por internet, pero no se fiaba mucho de que fuera... De que fuera él, y bueno, pues la acompañé a una cafetería. Entonces yo me puse en otra mesa con mi pareja del momento, pues para mirarles y que todo fuera bien, ¿vale? Para que estuviera tranquilo, para vigilarla. Bueno, pues un momento en el que el otro chico dijo, mira esa chica qué rara, que está moviendo los brazos de una forma muy exagerada, porque estaba intentando fingir que todo era normal y mi forma de fingir que todo era normal era haciéndolo muy anormal. Entonces no me pilló porque en verdad mi amigo dijo, sí, sí, qué chica más rara, y se quedó ahí. Pero es verdad que estaba yo muy exagerada. Por eso te digo que si a mí me ponen con la cámara oculta, pues me imagino se descubre a Miriam, el pescado. A Miriam con gabardina, un sombrero, gafas de sol, así, un periódico juro, abierto, o sea, y en el periódico dos agujeros, ¿sabes? Es que además fue, mira, en el Jamaica que había en Plaza de España, que seguro que lo conoces, sí. una cafetería en Plaza de España y al lado, Jamaica, que encima todo cristal. Pues ahí yo con la carta, pero igual, pero igual que en las películas. Es que qué vergüenza ajena me doy a veces, de verdad. Ajena no, vergüenza propia, qué vergüenza propia me doy a veces. Y claro, cuando mi amiga encima se avergonzó de mí, qué feo que yo la acompaño, y luego se avergüenza de mí por ser una exagerada, pues imagínate. Oye, pero bueno, el chico, bien, ¿eh? ¿Ese amor prosperó? No, quedaron unas pocas veces más y nada, no pasó nada, la verdad. ¿Ese chico llegó a saber que eras tú la amiga? Pues mira, nos cruzamos otra vez, o sea, nos cruzamos ya al tiempo, otra vez con él, por Gran Vía además, ¿sí? Y nada, me lo presentó y mira, esta es mi amiga tal. Y no sospechó nada, yo creo, No, creo que no sospechó nada. Pero nos lo cruzamos otra vez las dos juntas, que yo, claro, estaba avergonzada, digo, como me descubra. Yo eres el chico, dice en el chat. Sí, por eso te digo que soy la peor espía que podíais tener. Terrible, ¿eh? Sí, sí, es terrible, es terrible. ¡Ostras, no tenemos agua! No, hay que poner una batería, pero bueno, yo creo que nos podemos ir muriendo. Es que voy a fondear. Pero tú te vas a morir ya, ¿no? Sí, sí, estoy en el ancla y me muero ya, me he muerto en el ancla, ¿eh? ¿Ya te has muerto? Sí, en el ancla. Vale, voy despacio porque yo me estoy muriendo también. ¡Ay, Dios mío! Espera, no, pero yo creo que llego, a salvarte. Por favor, llega, sálvate. Es que ¿sabes qué pasa? Necesito agua, además. Pero sí, que te llego y te salvo, Yo tengo anécdotas de vergüenza. La teclas. Anécdotas de vergüenza ajena tengo muchísimas. Tengo muchísimas. Es que soy de muy grabaciones, torpe. De rodajes, las que queráis. Pues cuenta. No. Ya irán saliendo, no. O sea, sí, pero iban saliendo. O sea, como así forzadas. Yo es que soy muy torpe. Bueno, Auron lo ha explicado alguna vez. Y lo explicó hace poco en un directo. Hicimos una cámara oculta. No era con Tiparraco, ¿eh? Hicimos una cámara oculta con una persona. Y. Un desconocido, ¿eh? O sea. Y no quiso. O sea, al acabar la grabación no quiso. Y hay un vídeo inédito por ahí. Totalmente 100% anda. Inédito. De una cámara oculta monumental. Yo creo que de las mejores cámaras ocultas que hemos hecho nunca y nunca se va a ver ese vídeo. Me da mucha pena. Lo explico porque Raúl lo ha explicado hace poco, ¿eh? O sea... Anda, ¿y hablar otra vez con esa persona? No, es inviable. ¿Para intentar convencerla? Es inviable. Oh, qué pena. Pero me da una pena porque ese vídeo a mí me hace muchísima risa. O sea... Y el chico le hacía gracia, o sea, acabamos de grabar, esto lo explicó Raúl, insisto, ¿eh? O sea, acabamos de grabar el vídeo, al chaval le hizo mucha gracia que fuese una cámara oculta, pues una cámara oculta súper trabajada, monumental, de las que no hemos hecho muchas, la verdad. Y
firmó como para salir y al cabo de unos días se lo pensó. Y aún no habíamos publicado el vídeo y no salió. Y como nosotros somos respetuosos, por eso antes decía, de todos tenemos los permisos, porque siempre nos recordamos, cuando alguien nos pregunta, ¿pero seguro que buscáis, o sea, pedís todos los permisos? Pues sí, porque de las mejores cámaras ocultas que hemos hecho nunca, nunca la hemos podido publicar porque la persona no firmó. Y como no firmó, pues no ha salido. Es así de simple. Ya. Y no, bueno, se puede poner pixelado. No, sí, claro, se podría, ¿eh? Por legalmente seguro que hay maneras. Pues se llama respeto, ¿sabes? Ya. Sí, sí. Entonces, yo creo que ahí todos somos muy respetuosos de si no. Porque al final lo acabarían reconociendo, yo qué sé, ¿sabes? Uh-huh. Y si no quiere, pues no quiere. Oye, mala suerte. O sea, estas cosas, cuando haces una cámara oculta, ya está. O sea, pasas por esas cosas. O sea. El vídeo con Kion del hospital es muy bueno, es de nuestros mejores trabajos, yo creo. Tenemos varios con Kion apoteósicos, pero el del hospital es muy bueno. Es muy bueno. Pobrecito, pobrecito. Además que a mí el del hospital me hace especial ilusión porque lo trabajamos mucho, porque nos esforzamos mucho en ese vídeo. O sea, todos, o sea, todos los que participamos le pusimos mucho, mucho amor. Ese vídeo y se nota. Y el otro día, yo hacía tiempo que no lo veía, sí que en octubre o así, la gente le dio por etiquetarme en ese vídeo, porque alguien lo recuperó y se dio cuenta que llamaban a Paul todo el rato. Que Kion llama a Paul, y la gente me relacionó con ese vídeo, y no solo eso, sino que se me oye la voz y me reconocieron la voz. La gente empezó a etiquetarme. Aquí viene Bruce ahí. Me he muerto, por cierto. Estoy con las cabras arriba. Me voy a apuntar mi muerte, apunto la otra tuya. Vamos, 3-5. Vale, Bruce me va a atacar, chupito. Pero una me la puedo comer, vale. Pues el vídeo del hospital, yo os digo, yo le tengo mucho cariño. Primero porque tengo mucho cariño a Kion, porque los vídeos con Auron a mí me dan la vida. O sea, me encanta rodar con él. En este además estaba Cajal, al cual adoro y amo con locura. O sea, Cajal, vamos, para mí es un semidios. O sea, no es un semidios, es un gran amigo. Tú grabaste también el vídeo donde va su antiguo trabajo, efectivamente. Cajal y yo grabamos ese vídeo. La curiosidad que yo tengo de ese vídeo es que es de los pocos vídeos que yo he montado. O sea, casi siempre edita Cajal, pero el vídeo del Vuelvo a mi trabajo lo edité yo. Lo grabé y lo edité yo. Bueno, lo grabé con Cajal, que Cajal es el otro cámara. Y no, aún no hemos alzado los otros pisos. Estamos farmeando todavía. Y le eché horas, pero el vídeo de Vuelvo a mi trabajo creo que lo hicimos en 2 días. O sea, un día de grabación, un día de montaje, y en el tercer día estaba acabado. Y sí, Cajal y Joaquín es un dúo. Yo os digo que de las cosas que más he hecho en falta de que se acabe la pandemia es poder irme de paseo con Joaquín y Cajal, que no los puedo querer más yo, estas dos personas, en serio. Porque, pues a ver, ya pronto, sí, esperemos que sí. Porque yo con Joaquín y Cajal nos hemos ido al cine, nos hemos ido de excursión, nos vamos a merendar. Sí, sí. Nunca me picó dirigir un corto. Tengo como 7-8 cortos. Sí, sí. Y tengo uno con la voz de Auron. Anda. Sí, el dúo. Sí. En fin. No, pero. Qué bien, la verdad. Sí. Anécdotas de grabaciones. Siempre bien. Un poquito. Sí, Joaquín se ha puesto enmazado, ¿eh? Perdón, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás cogiendo? Todo lo que hay por ahí. Madera, sobre todo, es lo que más me importa. Ya veo que ya tengo bastante, ¿eh? Bastante bien de madera estamos, ¿eh? Sí. De hecho, igual empiezo a romper. Porque vamos a. Empezamos a construir ya hacia arriba. Venga, vale, empieza a construir hacia arriba. Yo lo que estoy cogiendo es tanta chatarra como puedo. Por eso estoy parando en islas, porque de golpe... haces bien. Tenemos bastante chatarra como para hacer... Vas a necesitar para hacer clavos, que vas a necesitar bastante. Sí. Pues mira, si quieres tú construir, cojo yo chatarra, lo que más te apetezca. No, a mí me está bien farmear, ¿eh? O sea, estoy súper a gusto. Pues yo voy a... Farming. Pues entonces yo me pongo en modo arquitecta, ¿vale? Me cambio de mood, vale, y me voy a poner a construir, ¿vale? Voy a dejar cositas. Oye, en Dramoncito este voy a dejar cosas, ¿eh? Es que necesito dejar mucho.
Pues deja ahí todo lo que necesites y no lo usamos ese. Voy a hacer un baúl que sea para... Las sopas no las necesito porque tenemos un montón que no usamos. Y las sopas no va. Las sopas para el futuro. Las sopas para cuando pueda dedicarme a ellas. Porque ahora no estoy yo para sopas. Preguntaba como director, sí, que he rodado, o sea, tengo un montón de cortos dirigidos, tengo campañas de publicidad, ayer hice un videoclip, que he rodado mucho como director y no me gusta, sinceramente. Y yo sé que todo el mundo piensa que le gustaría dirigir y a mí no me gusta dirigir. Lo hago, lo he hecho mucho por encargo, para hacer campañas de publicidad y cosas, pero soy de los pocos, o sea, a mí todo el mundo me dice, ¿pero no te gusta dirigir? Pues no. No voy a cambiar. Me gusta mucho dirigir. Claro, me cuesta mucho dirigir actores, no me siento cómodo. O sea, no sé, va a gustos, ¿eh? Estas cosas. Esto lo quiero. Mira, aquí dicen que en tu Wikipedia que si trabajaste para o con Joan Manuel Serrat. Sí, le hice un videoclip. Sí, sí. Hijo de la luz y la sombra. Sí, sí. Maravilloso, o sea. Además, poder trabajar con un mito de la música. Entiendo que o sea, incluso la gente de la TAM sabéis quién es Joan Manuel Serrat, ¿no? Es un cantante español muy, muy famoso de toda la vida. En Argentina es muy, muy famoso Serrat. Ha hecho dúo muchos años con Sabina, pero... Sí, sí. Pues con Serrat le rodé un videoclip y creo que es de las... O sea, de la gente que te has encontrado, que dices, no me lo puedo creer. O sea, es que no me lo puedo creer que esté rodando un videoclip de Serrat. ¿No? Es increíble, o sea, y con la anécdota de que Serrat, cuando rodamos el videoclip, se llama Hijo de la Luz y la Sombra, es una canción preciosa, Serrat es un cantante de los años 60, muy, muy, muy famoso en España y muy, 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 muy famoso también en Argentina, como mínimo. Y cuando hicimos el videoclip, él estaba muy enfermo, venía a haber pasado una enfermedad larga, es público conocido, Y cuando rodamos el videoclip se llamó el director, yo soy el director de fotografía, y le dijo que estaba muy cansado, que tendría que rodar lo mínimo posible, que le agotaba mucho, no sé qué, y le programamos todo el rodaje para que le fuera lo más cómodo posible. Y me acuerdo que lo rodamos en una mañana el videoclip entero. Y al acabar de rodar el videoclip, que lo teníamos todo sincronizado para que todo el equipo fuese, llega Serrat, lo maquillamos, rodamos un rato, paramos, rodamos un rato, paramos, y me acuerdo que cuando acabamos de rodar, le dijimos, ya está. Y nos mira y dice, pero, ¿ya está? ¿Pero vais a necesitar más material? No, ya está, ya está. Ya no necesitamos más, creemos que te puedes ir a casa, le pusimos un chofer y todo, y fíjate. Y de golpe el tipo se puso súper agradecido, decir, o sea, sé que os habéis esforzado muchísimo para que yo esté lo mínimo posible aquí porque me siento mal. Y nosotros, sí, 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 nos hemos dejado la piel para eso. Y el tipo siempre fue súper agradecido con eso. Anda, o sea, pues qué bien. Sí, sí, sí. Qué bien, la muy verdad. Muy bien, muy bonito. O sea, además, un honor. O sea, que te llamen para hacer un videoclip con una persona de tal calibre. Sí. Y he hecho videoclips para grupos muy famosos y gente muy conocida. Pero Serrat es otro nivel. Es otro nivel para los que tenemos una edad y sabemos que Serrat marcó la infancia, no la infancia, la adolescencia de nuestros padres, por ejemplo. Sí, 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 sí. Es porque es tal cual, ¿eh? O sea, marcó la adolescencia de nuestros padres. Es un honor, o sea, a mí, vamos, me flipa. Y haber podido trabajar con, pues, yo qué sé, Estopa, Orozco, gente así, pues está muy bien también. Pero lo de Serrat es otro nivel. Sí, a mí me pasa igual, ¿eh? Para mí es que es un símbolo ya. Es una época. Es que es... Sí, sí. Sí. Me encanta su voz, a mí es que me encantan los cantautores, es una cosita que... Pero sí, me gusta mucho Serrat. Claro, a mí me pasa que yo por ejemplo, soy consciente que para muchos de vosotros, pues estrellas son los youtubers o los streamers de ahora, que yo muchos de ellos son amigos, cercanos o no tan cercanos, depende de cada cual, ¿no? Pero voy a fundear un momento aquí. Pero, sí, y claro, yo veo los streamers y como a muchísimos de ellos los conozco, porque he trabajado, porque he coincidido con ellos, no tengo tanta... O sea, no siento la fama de la misma manera, ¿sabes? Sí, no, claro, los ves más reales, no los tienes tan mitificados. Sin embargo, la gente con la que tú has crecido, claro, pues sí que los tienes más mitificados. Es normal, eso pasa a todos. Claro, yo no tengo los streamers mitificados. De hecho, no, o sea,
no hay ningún streamer que conociera mañana que diga, ¡oh! ¿Sabes? Que me quite el aliento. Bueno, en general, ningún famoso me pasaría. Pero sí que hay gente que me genera mucho impacto de ver de cerca, ¿sabes? De... Sí. Y Serrat es uno de ellos. O sea, Serrat, yo me acuerdo del día que entró en el plató, como de, ¡ostras, este señor es historia de este país! Y sí, tengo la suerte de conocer más gente histórica, ¿eh? Pero este fue como de mi carrera, de los que impactan. Sí. Ya, se pasa, ¿eh? Es que es eso. Yo, a mí me pasa igual con gente de cine. Claro. O sea, con, por ejemplo, la primera vez que vi a Almodóvar, o cuando entrevisté a Les de la Iglesia, yo estaba, me acuerdo, yo estaba ese día temblando casi. Luego ya es verdad que también a todo te acostumbras, ¿eh? Sí. Sí, sí, te acostumbras a la cercanía de la gente. Y mira, sí, y esto que dices, Sergio, ¿alguna experiencia mala con algún famoso? Pues sí, porque al final es gente normal. Y tiene, con Manolo García también he rodado, que lo están mencionando también ahí. O sea, hay experiencias malas con famosos, pero creo que es mejor quedarme con la gente joven. Ay, con la gente joven, perdón, es que he leído una cosa. Con la gente buena. Me estoy dejando morir ahora, ¿eh? O sea, que no os preocupéis. Vale, ahora te resucito y así apuntas una muerte más. Sí. O sea, prefiero quedarme con las experiencias positivas. Las malas te olvidas. El tema del éxito de Serrat no es escabroso en España. Yo creo que estamos a una altura de la vida que no debería ser escabroso ningún tema político. Creo yo, ¿eh? Bueno. No debería, no debería. Ya, yo vivo en Cataluña, que está la cosa. Por eso digo. Está la cosa suavecita, suavecita. ¿Alguna vez has pedido algún autógrafo? Sí, me lo prepararé para el próximo que pida. No lo pidáis ahora que no tengo mano. Pero el próximo que pida una cosa de estantería, pues mañana lo tengo preparado. Os enseño algunos. Tengo. ¿Sí? Sí. ¿Tienes? Yo sí. No tengo ninguno. Yo tengo ninguno, te lo prometo. Sí, sí. Yo no, fíjate, es que es un... No sé, lo del autógrafo es algo como que nunca me ha llamado, ¿eh? O sea, igual que una foto... O no sé, sí, el autógrafo nunca. Pero los autógrafos ya han pasado de moda, ahora se piden fotos. Ya, también es verdad, que antes cuando no podías pedir una foto, oye, me gusta, pues era lo que tenías en mano. Perdona, ¿eh? ¿Has quedado en grabar con alguien y no haya llegado? Sí, claro, porque llevo muchos años de raje, pero también te digo, también he quedado con grabar con alguien y no he llegado yo. Oye, igual me muero yo. No, perdón. O sea, yo estoy muriéndome mucho, ¿eh? Vale, espera un segundo, que llego. Bueno, si no dejamos las cosas... Voy a beber leche, Leche. Ay, quiero leche, por favor, bebe leche. Un momento, estoy muy nerviosa. Bebe leche, Miriam. A ver, me voy a quedar al lado de mi cama. Estoy al lado de la cama de mi habitación. Ya estoy bien, estoy bien. Estoy al lado de la cama de mi habitación, voy a morir en breve. Pues, o sea, lo de no llegar no por voluntad propia. O sea, es decir, que tener que coger un vuelo y no llegar al avión o no llegar al tren o no llegar porque un atasco, o sea, cosas así. O sea, que pasa, o sea. Ya, eso sí, hombre, eso es comprensible. Eso sí. Pero por voluntad propia, no conozco a nadie que no haya venido a un rodaje. O yo no haya, o sea, se dice antes y ya está. Pero vamos. Vale. A mí sí que me. También te digo, no tengo autógrafos, pero porque soy tonta. Porque a mí sí que me gusta, por ejemplo, los DVDs o los Blu-ray, fíjate, me gustaría. Tenerlos firmados ya por está sobre todo cuando vas a festivales ya. Que viene gente y además no les importa para nada firmarte cosas y además si ven que son trabajos suyos y ven que son películas suyas les hace ilusión, pero es que es verdad que siempre la cámara llevo antes que un Blu-ray o que se me olvidan los Blu-rays o yo es que sí, yo fotos sí que tengo con gente que creo que la que más ilusión me ha hecho. No lo vais a conocer la mayoría. No por nada, ¿eh? No estoy haciendo de divo ni de sobrado cultural, no. Pero tuve la suerte de, por una carambola de la vida, conocer a Elmer Bernstein, que vino a dar un concierto en España. Elmer Bernstein es probablemente uno de los más importantes compositores de música de cine de la historia, de Hollywood. Y compuso, para que os hagáis la idea, la banda sonora de los 10 mandamientos. O sea... estamos hablando de Cecil B. DeMille. O sea, él personalmente era amigo de Humphrey Bogart, está documentado, y de Lauren Bacall. O sea, estamos hablando de un señor que era historia de Hollywood y vino a Barcelona con 80 y pico de años a dar un concierto y no sé cómo lo conseguimos, acabamos cenando con él. Oh, qué joder.
Y tú pides un autógrafo y acabas cenando, ¿eh? Sí. Paul, siempre, siempre. Yo pido un autógrafo y pasan de mí. No. Y pasan de mí. De hecho, no le pedí autógrafo, ¿eh? Me hice una foto con él. Y de golpe, hablando, claro, le empezamos a mencionar cosas de... No le empezamos a mencionar, le empezamos a preguntar cosas que teníamos curiosidad sobre su carrera artística. Es decir, oye, pues cuando compusiste la banda sonora de tal, no sé qué. Y empezó a hablarnos y, claro, de golpe el tipo vio que conocíamos su carrera, que conocíamos su parte totalmente artística muchísimo y decidió que por qué no ir a cenar con nosotros, ya que estaba en España, en un sitio así como raro para él. Y nos lo llamamos a cenar. Y un tipo encantador, maravilloso. O sea, fue... Qué bien. Sí, sí. ¿Tiene algo que ver con el Rostein? No, se llaman parecido, o sea, tiene el mismo apellido, pero no. Salud. Perdón. Pero compuso, o sea, está reconocido como que él introdujo el jazz, salud, en la música de cine y revolucionó la música de cine en los años 60. Hay la alergia, sí, sí. Y. Ahora te cuento. No, es que no sé si me cae una cabra por un agujero, ¿vale? Ay, Dios mío. Si ves abajo una cabra, avísame, por favor. No sé, no estoy segura, ¿eh? No estoy en el barco, estoy en la isla. Ah, vale. Bueno, pues ahora voy yo a buscarla. Es que se me han hecho dos agujeros en el suelo sin querer. Creo que una cabra decidió tirarse por uno de ellos. Pero bueno, en la vida. La vida de las cabras. Así de dura, chicos. Y sí, hizo los siete magníficos. Sí, sí. Está ahí compositor, es maravilloso. Ah, okay. Por el resto, no sé. A mí famosos que haya conocido, no. Sí. Oye, Boli, a ti, fotos sé que te han pedido, pero autógrafos. También. ¿Sí? ¿También? Sí. Sí, hay gente. Gracias. Eso, y como ya soy generación en fotos, me parece mucho más raro. O sea. Ya, que sí, es raro, ¿eh? Es que ya. Ya entiendo que tiene más valor la foto como concepto. Sí, yo creo que sí. Es más, bueno, aparte de que es más visual, lógicamente, tienes la sensación de que tú también has estado ahí, ¿sabes? Porque el autógrafo al final, pues sí, te han firmado y te acuerdas del momento, pero la foto es, he compartido este momento con esta persona, sí. Y que también está preguntando si he trabajado con gente que admire. La última película la he hecho con un actor que admiro muchísimo, que admiro de verdad, y se lo he dicho a él, y somos amigos ahora, ¿eh? Pero lo admiro, o sea, es uno de los grandes actores de teatro de España, ha hecho mucho cine, bueno, hasta en televisión, se llama Carlos Hipólito. Ah, ojo. Y a Carlos lo adoro con mayúsculas, y lo adoro como persona, como amigo, y lo adoro como profesional, que es increíble, es uno de los mejores actores de este país, sin lugar a dudas. Ahora está en Cuéntame. Sí, sí. Es curioso porque en Cuéntame, es una serie española... que hacen entre española. Él está haciendo el personaje de Carlitos de mayor, y el chico que hacía de joven, Ricardo Gómez, da la casualidad que también es amigo mío y que también es un actorazo. Sí, creo. Carlitos, yo me siento un poco avergonzada porque la única vez que he visto ya a Ricardo Gómez, que me lo presentaron en una fiesta, entonces claro, le dije. Me dijo, hola, soy Ricardo, encantado. Y dije yo, hombre, no, por favor, eres Carlitos. Mira, me sentí luego de mal. Yo llevaba una copita, ¿eh? No voy a engañar a nadie. Me sentí fatal luego. Digo, joder, pobre chico, queriendo que se quite el personaje encima y voy yo ahí. No, pues se reiría. Pues Ricardo es muy amigo mío, ¿eh? O sea, cualquier día lo tenemos aquí hablando de cine, porque lo he tenido haciendo alguna entrevista en directo. De hecho, si buscáis Ricardo Gómez Pulturrens en YouTube, os sale una entrevista que le hice... durante la pandemia, de una hora, o sea, una larguita. Y Ricardo, claro, es una generación más joven, porque debe tener ahora veintipico de años. Y me acuerdo que el año pasado estaba aquí en Barcelona. Y en Barcelona hay un cine donde reponen películas muy antiguas, bueno, antiguas en general. Y de golpe me dice: jo, Paul, no he visto ninguna peli de Spielberg en cine. No, una peli de Spielberg no, ninguna peli de Indiana Jones, ni en cine ni en nada, nunca. Y me quedo así y digo: ¿pero cómo no has visto ninguna Indiana Jones? Y me dice, sí, es fenomenal. Y me dice, es que tampoco he visto Tiburón. Yo, ¿cómo que no has visto Tiburón? ¡Oh! Y me pone la cara y dice, es lo que hay, Paul, que yo soy muy joven, no he tenido la oportunidad. Y casualmente proyectaba un Tiburón. Y él tenía tiempo, porque estaba aquí en Barcelona y no sé qué. Y le dije, va, te invito al cine. Y me llevé a Ricardo a ver Tiburón al cine. No os imagináis cómo se lo pasó. Salió gritando de pero esta peli es una obra maestra, y yo ya. Y a los dos días hacían Indiana Jones, digo, pues vamos a verla, ¿no? Ya que estamos.
Bueno, hacían la segunda, la de el templo maldito. Me estoy muriendo, ¿eh? Estoy yendo, pero me estoy muriendo. No, no, me estoy muriendo yo, pero que me muero ya, ¿eh? Vale, yo aún aguantaré un poco. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Creía que era mi turno. No, no, pues muérete al lado de la hamaca. Vente para la hamaca. Vale, es que ¿sabes qué pasa? Que tenía que poner puertas a las cabras, que si no se me escapaban. Vale. Vale, te veo. Ya estoy, ya estoy. Me muero pronto. Ay, mira, mira, ya estoy en blanco y negro, ya estoy en blanco y negro. Vale, yo creo que aún aguanto. Muy poco, pero más vale que te mueras rápido, ¿eh? Ya. Ay, que me muero yo, ¿eh? Ay, ay. Que me muero. Espera, que me muero ya. Muérete. Ay, por favor. Solo pido una cosa en este mundo: morir. ¿Sí te pego? Venga. Pues pégame. Ah, ya estoy. Vale, ya está. Vale. Pues lo llevé al tiburón y al acabar la proyección oigo una señora diciendo: ¿quién era el que gritaba todo el rato de miedo? Y estaba Ricardo así con la cara de mierda. Dice: yo. Qué bueno. Sí, fue súper guay. Porque ver una película. Claro, yo tiburón me la conozco y de golpe me conozco los sustos y sé dónde hay un susto. ¿Sabes? Sí. Y de golpe hay un susto debajo de una barca cuando. Que te pegó un susto tremendo la película. Y yo me lo vi venir, me agarró el brazo y gritó. ¡Qué risa! Y lo mismo. ¡Pero Paul, esto es una obra de arte! Y yo, ya. ¡Qué guay! Sí. Y es que te iba a decir, porque yo por edad, yo tengo la misma edad que él. Ajá. Y lo que pasa es que, claro, yo es que he sido desde pequeña muy, 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 muy cinéfila. Me estoy muriendo ahora sí, ¿eh? ¡Ay! Ay, me muero al lado de la hamaca. También te digo, no es lo normal, ¿eh? Haberse visto. Ay. Vale, voy. Un segundo. Es que tengo esto hecho un cuadro, ¿eh? Cuando venga, no te asustes porque vas a decir, qué feo está. Y yo te voy a decir, sí, está feo. Pero porque está en proceso de obra, ¿vale? Esto es como cuando vas a los albañiles y vas a casa y dices, qué desastre todo. Todo mal. Todo mal, y ellos te dicen, tú tranquilo, que esto en un par de semanas te lo tengo terminado, que luego son 7 meses y medio, pues yo igual aquí. Como las obras de mi vecino, que lleva 7 meses, sí. Ay. Tengo que la barca está más facherita, está preciosa. Falta un poco. Sí, bueno, pero me quedo aquí viendo cómo mueres. ¿Qué hiciste el domingo, el lunes noche? Pues viendo a Paul morir. Pues mira, esto hice yo. La automorición, sí. L, salta. Yo siempre digo que saltando me canso más y muero antes, ¿eh? No es que me dé alegría morirme. Es que creo que me canso más. Pues igual sí, ¿eh? Por eso lo hago, ¿eh? Cuando me ves saltando es por eso. ¿Te imaginas? ¡Qué alegría! ¿Vale? Sigo construyendo. Vivas morir más a Miriam. Sí. Yo lo que haría es tener un poquito de comida, pescar un poquito, Miriam, por si de golpe no nos sincronicemos, ¿sabes? Ah, vale. Ya, sí, eso estaría bien. También te digo, tienes alimentos en lo de la alimentación, tienes mucha leche. ¿Y la leche da. O sea, ¿te quita el hambre? Te quita hambre y te quita sed. Ah, pues está bien. Sí, y además que así me. Se vacían los cubos y luego se puede ir a las cabras vaciándolas. ¿Pero por qué no comen? Porque tendríamos que estar pescando todo el rato, ¿vale? Y aprovechamos el tiempo en otras cosas. Claro. Y nos sale más rentable morir que no, sí. Que no ir comiendo todo el rato. Sí. Es que es así, simple, ¿eh? Es así lamentable, sí. Pero... Nah. Es que es así. Así es la vida. Ay... ¿Qué podríamos hacer en esta planta? O sea, la cuarta planta va a ser la sala de conciertos. Sí. ¿Pero la tercera qué puede ser? Pues he pensado que... claro, porque atrás vamos a poner todo lo de las plantas y también lo de las abejas, ¿no? Sí. A ver, ¿qué piensa entonces? ¿Qué podemos hacer? Chat, ¿qué podríamos hacer en esta planta? De golpe, ¿qué os gustaría? ¿Un cine? No, para la sala de conciertos va a ser sala polivalente. Polivalente. Claro. A ver, ¿qué sería...? No nos podemos comer nuestros cuerpos muertos, ojalá, pero no nos han dado esa opción. Un comedor, no está mal, ¿eh? Un comedor, montamos un montón de mesas y... A ver. De hecho, podíamos dejar ahí la comida guay, ¿sabes? Esta que no usamos mucho. Sí. A ver, ahí estoy viendo que hay de complementos, así que podemos montar. Mesas hay. Sillas sí, mesas podemos... sí que hay. ¿Qué más podríamos hacer?
Un museo con sus dibujos. No podemos dibujar, es lo malo. Pero ojalá puedes, pudiera dibujar. Puedes comprar cuadros, ¿eh? Hay curación, sí, eso sí. Que no he usado nunca. Curación es verdad, ay, existe. Existe, pero no la he usado yo tampoco en mi vida. Un restaurante, el restaurante sí que lo veo, ¿eh? Un restaurante estaría bien. Sí, sí, sí. Un bar, un chill out. El chill out que yo quería hacer, pero bien hecho. Un chill out. ¿Sabes? Un restaurante. Un área para beber vino, lo que se suele llamar un bar, sí. Sí, sí. Montamos una cocina aquí arriba, ¿sabes? Montamos una parrilla, que no la usaremos, pero bueno. Si hacéis un comedor, podéis decorarlo con el cuadro de Miriam. Sí, podemos comprar más cuadros, de hecho. Ah, ahora mi cuadro ya no es tan mala idea, ¿eh, Paul? Y además podríamos ponerle todos los axomichis y todo lo que tenemos por aquí. Sí, se podría, se podría. Vale, estoy haciendo pilares básicos. Buah, es que sí, esta va a quedar súper bien, ya verás. Uf, uf, es que me está cuadrando todo, me está cuadrando. Ay, ay, qué emoción. Vale. Para ingerir bebidas. Un establecimiento para ingerir bebidas para adultos, creo que sí. Exacto. Así. Alias, una coctelería. Pero así que no se note, que no se note las ideas. No hay nada de hierro aquí. O sea, no hay chatarra. Qué raro. ¿No hay chatarra? Es que he usado muchos clavos igual. Uf. No, en la isla. Ah, pero esta es la isla que estaba, ¿eh? Creo que da una vuelta a la misma isla. ¡Oh! Me acabo todo en la madera, pero bueno, que soy yo. Pues sí, sí, creo que es la misma isla de antes. Por eso no hay nada. Ya me lo he hecho todo. Pues nada, vamos. Buah. Es que va a quedar tan bien. Es que va a quedar tan chulo. Claro. Me gusta mucho construir, ¿eh? Sí. Me gusta. Bueno, vamos a esta isla. Voy a intentar ver a ver si puedo poner ruta a una isla que esté en el mapa. Vale. Vamos a la de... a la de 1349. Vale, sí. Y así cogemos más peces globos también. A ver, gira un poco. Están dando más descripciones del bar. Madre mía, qué currada. Esta va para la RAE. Se lo decimos luego a Arturo Pérez Reverte, que la incluya. La de Aaron. Ay. Apago esto, ya necesito. Y seguimos recto. Vaya pregunta más difícil me han hecho. El turrón. Sí, prefiero turrón, ¿eh? Yo soy más de chocolate. De todas formas, mi vicio número uno en esta vida es el dulce, ¿eh? Vale, se me han caído un montón de cosas porque lleva demasiadas. Mole ya. Para... Voy a dejar las flores, que me ocupan mucho. Flores. Que dice que inauguremos el barco cuando podamos con un concierto de rock. Claro, bueno, un concierto piano será. Claro, rock, no sé si tenemos muchos instrumentos, pero... ¡Oh, no! Que he puesto yo aquí un techo. ¡Qué torpe soy! Pero un concierto de piano y cantando se puede. Uy, perdón. Nicolas Cage o Robert Pattinson. Vamos a ver. A ver, como meme, obviamente Nicolas Cage. Como hombre, Robert Pattinson, por favor. ¡Qué persona más guapa! Sí. A ver, estoy llenando el inventario. Vale, voy a vaciarlo. Vale. Voy a. Traigan la hoja de Van Gogh, ojalá. Me siguen en Twitter. Bueno, y en Instagram. Oye, pues está cerca. Me sigue la banda y me sigue Leire, la cantante. Soy súper fan, ¿eh? O sea, de golpe que te sigan gente de la que eres súper fan, me flipa. O sea. Sí, qué guay. Mi primer disco, siempre lo digo, pero fue La Oreja Van Gogh. ¿Te imaginas que han visto algún streaming? Yo siempre digo... No sé si conocen Twitch, pero igual sí. No sé. Estaría bien. Ojalá. Yo siempre, a ver, así digo, anda, si nos están viendo, yo qué sé, ¿sabes? Auronplay, Vi y tal. Me hace mucha gracia pensarlo. Bueno, eso es más fácil digo, que... Pues solo para ya, personal, pero... Es fácil que acaben viéndonos, o sea... Ya, pero me hace gracia, ¿sabes? Pensarlo. Digo, y dirán, ¿quién es esta subnormal que está ahí? Ay, ¿quién es esa tonta? Que sí, no, sea, perdón por... Ibai no sé, pero Auron sí que sabe quién eres. Ya, no, pero... Básicamente porque has jugado con él. Que jugaste en Among Us. Ya.
Es verdad, pero que diga, ay, ¿quién es esta pesa? ¿Quién es esta pesa? ¿Qué? ¿Te imaginas? Y yo ahí toda emocionada porque me escuchan. Pero le deja a Van Gogh, que estaría muy guay. Sí, sí. Ay, a beber leche. Voy a ir a beber leche, que me estoy muriendo. Y no quiero que me resucites. A ver, yo sigo vaciándome las cestas. Es que es verdad, ganamos una partida juntos, Aurumbre y yo, es verdad, ¿eh? Por eso. Ese es mi hit. Mis dos hits en la vida son, uno, ganarle una partida a Ander, al GeoGuessr. Dos, ganar con Auronplay una partida de Among Us. Y esto está en mi biografía y yo no necesito hacer más. Fin, se acabó. La Wikipedia de Miriam es... Sí, esos son mis grandes hits en la vida. Ah, bueno, y conocer a Robert Pattinson en persona también, ¿eh? Ese también fue bastante importante para mí. Y a Ryan Gosling también. Cuatro, ya tenemos cuatro cosas. Qué maravilla. Imagina también ganar una partida con Ryan Gosling a la Among Us. Contamos, ¿no?, todo. Sí. Esto tiene que no necesito para nada. Pero hombre, estuvo súper guay cuando... Además que claro, cuando me tocó con él fue como, madre mía, tengo que ganar, no tengo que decepcionarle, ¿sabes? Digo, no puedo decepcionarle. Y cuando ganamos fue como una alegría más extrema que normalmente. Es como, bien, bien. Lo he hecho bien. Invitar a Ryan Gosling al raft. Hombre, vale, pero que entonces venga con Emma Stone, digo yo, para compensar. Hombre, claro. Bueno, su mujer tampoco es nada fea, ¿eh? Sí, yo no digo que sea por guapa o fea. He hablado de gente de talento. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué duro! ¡Pobrecita! No, es que no sé quién es la mujer. Bueno, ahora me dirás que la mujer de Ryan Gosling es J-Lo o alguien así que mole mogollón. ¡Ay, la mujer! No, espera. La mujer es muy conocida, que se me ha olvidado ahora el nombre. Eva Méndez, es verdad, Eva Méndez. Ah, pues está bien. Claro, claro, por eso te digo que tampoco es que se quede atrás la chiquilla en cuanto a talento y belleza. Pero me hacía gracia. A ver, voy a fondear aquí de momento y vamos a ir a pescar aquí debajo, que hay mandanga. Vale. Yo sigo haciendo techo. Vale, piedras no necesitamos, ¿no? Porque, o sea, aquí lo que hay es piedras, mucha arena. A ver, no estoy usando pillo arena porque podría ser que la necesitemos para hacer cristal en algún momento. ¿Qué hace aquí un pollo? ¿Y estos pollos? Ah, vale, no, vale, sí, sí, están bien puestos. Esto es piedra, bueno, pillo piedra, yo qué sé, pillo todo lo que hay aquí abajo, que a algún uso le daremos. Vale. Aquí pongo una viga. Vale. Yo el otro día estuve pensando, mira, gente loquísima a la que invitar para hablar de cine. ¿Qué harías si te regalan un boleto para pasar un día con Thalía? A ver, yo hay gente que a lo mejor no hace falta que conozca, también os digo, ¿eh? O sea, a mí me gusta mucho cómo canta Thalía, pero tampoco siento una predilección de decir quiero conocerla a toda costa. Igual que te digo que La Oreja de Van Gogh, me encantaría ir a comer con ellos, porque sé que son unos frikis de cine, como yo, y que seguro que tenemos temas en conversación. Con Thalía no sé si tendría temas de conversación. Yo a Miriam hay una frase que le he dicho mil veces, que es, a veces no vale la pena conocer a tus ídolos. Es mejor no conocerlos, ¿sabes? Ya, pero no sé, a mí me hacen ilusión conocerles, aunque sea de lejos, ¿sabes? Aunque sea lo que tú decías, una fotito o, bueno, simplemente verles, te quedas ahí. Que luego, fíjate, cuando vas a una rueda de prensa, tú no les conoces, ¿eh? No, ellos te dicen las cuatro frases que te tienen que decir, que tienen pactadas con su representante, y se van tan anchos, por eso te digo. Pero ya a mí me hace ilusión estos momentos, ¿sabes? Los guardo bien. También te digo, luego igual en su vida personal son lo peor, ¿eh? Igual dice Ryan Gosling, lo peor del mundo. Pero yo no lo he visto en su vida diaria, solo lo he visto en una rueda de prensa y me he quedado satisfecha. No, yo es que me da un poco igual, eso sí que soy poco... la broma esa de Thalía, bueno, me hace gracia como... O sea, me gusta como canta, yo siempre lo he dicho en serio, que la escucho a menudo. Pero, por ejemplo, no he visto ni sus series, ni la sigo en TikTok, ni en otras cosas que no sea cantando. Han preguntado tres veces cómo es que conociste a Robert Pattinson. Ah, pues eso fue en el festival. Bueno, voy a festivales de cine, pues a ver películas, a hablar de ellas, a escribir de ellas.
Y claro, viene gente pues bastante conocida. Y uno de los que vino a presentar una película que se llamaba High Life es Robert Pattinson. Uh-huh. Y claro, pues yo fui a verle. Primera fila, Paul, también te lo digo, ¿eh? No, no, primera bien, fila estuve. Pero en la primerita. Porque además la única vez que uso la cámara bien, digamos, es cuando voy a los festivales para sacarles fotos, porque no lo hace nadie más, pues les saco fotos yo. Y claro, ahí tengo que estar en primera fila o no hago una buena foto. Y a Kristen Stewart también la vi en persona, sí. Esta fue, este año no, porque no he podido ir, el anterior, que presentó otra película, y Kristen Stewart también la vi. Muy guapa, bueno, muy guapos los dos, es que son guapos. Muy guapos los dos. Vale, a ver. Una cosa, ¿cómo vas tú de vida? Porque yo me voy a morir, bien, pero bueno, si eso me tomo leche. Razonablemente bien. Vale, pues entonces voy a seguir construyendo. Cuando zarpa el amor. No sé por qué tengo camino en la cabeza. ¿Conoces a Nicolas Cage? No, ojalá. Ostras, pues estaría súper bien, ¿eh? Oh, ¿sabes a quién vi también? Que me hizo ilusión, pero en cuanto a personaje. Personaje. Arnold Schwarzenegger. Ah. Yo tengo un amigo, ¿sí?, que iba al mismo gimnasio que él. ¡Guau! Eso ya es mejor, claro. Eso es un nivel. Porque además un gimnasio al que va Arnold Schwarzenegger, sabes que es un gimnasio bueno, que funciona. Sí. Pero. Tengo que reconstruir ya esto, ¿eh? Si no, Bruce se va a comer. Arnold Schwarzenegger. En ese no estaba en primera fila, ese llegué tarde. Pero. Tablas tengo, martillo tengo, plástico. Ah, pues mira, puedo pillar plásticos y empezar a reconstruir el barco. Nicolas Cage pasó por Sitges hace un par de años, sí, pero no coincidió. Yo no coincidí con él. Y yo no fui a Sitges. Sí, sí. Schwarzenegger. Sí, no sé cómo se escribe, pero se pronuncia más o menos así. Cantantes, yo es que, como es tema cine y series, yo nada. Claro, yo cantantes españoles. Ahí sí. Pero también porque he hecho muchos videoclips. Claro. Sí, yo poco, ¿eh? Cantantes. Estoy pensando si he visto alguna vez algún cantante conocido en persona. Y ustedes han visto Operación Triunfo, ¿eh? Hombre, Inés, tuvimos aquí en directo jugando al Yogesser con nosotros a Naim Tomás de Operación Triunfo 1. Imagínate si tenemos nivel de OT. Sí. Te puedes revisar, ¿eh? Fue un Yogesser hace 2 o 3 días, tampoco hace mucho. Sí, verdad. Ajá. Y bueno, de Operación Triunfo yo sí que he visto más gente, ¿eh? Yo he visto más gente. Pero bueno, de estas últimas Operaciones Triunfo, sobre todo, porque como les invitan a veces a preestrenos y eventos de cine y series también, pues van. Comida, no, me voy a dejar morir. Yo me voy a morir, ¿eh? Pero te mueres tú también. Bueno, me falta, ¿eh? Si no, ¿cómo, eh? A ver si me muero ya. No. A ver si me muero ya, con la frase de Twitch. Yo me espero a morir. Mira, ya estoy en blanco y negro. Voy a saltar un poquito. Yo tardo un poco. Voy dejando las cosas aquí. Voy a saltar. De hecho, se puede hacer plasta vegetal ahora. Bueno, luego haremos. Por favor, muérete. Bien, ya está. Me he muerto. Pero perfecto, me apunto una nueva muerte. Vale, gracias. Me morí. No comemos porque nos renta más morirnos. O sea. Sí. Hasta que no hagamos el barco. No sale mejor, porque si estamos cocinando, claro, no construimos. Claro, o sea, es para ir más rápidos todavía. Sí. Buah. Es que soy tonta, he hecho un agujero en la escalera, porque tengo que tener un pilar, entonces cada vez que subo, bajo. Y estoy subiendo la escalera, bajando la escalera, subiendo la escalera, bajando la escalera. ¿Cómo vas de materiales? ¿Qué te falta principalmente? Pues ahora mismo nada. O sea, voy bien. Es verdad que he gastado un montón de madera, ¿eh? Pero. Bueno, pero yo voy reponiendo, ¿eh? O sea, y hay, ¿eh? Para reponer todavía. A ver, me queda poco. Voy a quitar. Lo que te iba a decir es que voy a quitar las palmeras estas y me las voy a llevar atrás porque no me deja construir si hay palmeras. Vale.
Tenemos muchos cofres, pero están ordenados. No os preocupéis. Sí, más o menos. Más o menos. Y tenemos, bueno, ya veréis la cantidad de... ¡Ay! Es que no te lo he contado. Como ahora vamos a poner esto atrás, lo de las colmenas y tal, va a haber mucho más espacio para cabras. Exacto, ¿no? De hecho, vamos a dividirlo en tres. Vamos a dividir a la izquierda las cabras, enfrente las llamas y a la derecha los pollitos. Y así tenemos espacio para todos. Y cuando necesitemos huevos, vamos sí. a un sitio. Cuando necesitemos leche, a otro. Y qué bien, qué bien. Vale, ahora estoy bajando de vida. ¿Pueden hacer más hamacas para distribuirlas por los barcos? Sí, lo que haremos es quitar las habitaciones para que, porque ocupan mucho sitio innecesario, y haremos hamacas por todo el barco para que así las podamos usar más fácilmente. O sea que claro, y es que ocupa mucho y va a quedar más bonito tener hamacas por todas partes repartidos. ¿No? ¿Oye? Vale. Sí. Estoy aquí. Que estaba concentrada rompiendo cosas. Ahí ya estamos subiendo un piso más, ¿eh? Sí, que voy a hacer dos, ¿eh? Tú me has pedido cuatro, yo te doy cuatro. Sí, estamos en modo construcción. Va a ser, ya verás, increíble. Es que luego tenemos que tener a gente a traerla y que sientan envidia. Podía haber dicho a merendar y que lo pasen bien. No, a que tengan envidia. Que vengan aquí y digan... Perdón, y lo pintaremos efectivamente, ¿eh? Porque estoy pillando, o sea, os fijáis, cada vez que paro en esta isla para coger chatarra y flores para pintar. O sea, ¿sí? Que yo estoy recopilando flores a saco y chatarra a saco. O sea, yo estoy farmeando y Miriam está construyendo, como concepto. Sí. Porque es... Luego, si quieres, nos de cambiamos. Hecho, o Miriam, construyendo, me sale a cuenta tirarme al agua y morirme ahogado. Y me recoges de aquí, mira. Ah, vale. Mira dónde estoy. ¿Quieres ya suicidarte? A ver, sí, es pues que es más fácil. Muy mal, pero bueno. Mira, matarte delante de la hamaca estratégicamente. ¿Vale? Vale. Bueno, cuando queramos hacerlo, te tiras debajo de la hamaca. Vale. Y sabes que estás muerto debajo de la hamaca. Sí, sí, perfecto. Sí. Perfecto. Estamos haciendo la versión hardcore. Sí. Es un poco triste aquí ver cómo Paul poco a poco muere y se le va el oxígeno. No, Jack. Sí. No, Jack. En mi barco no cabes, Paul. Fuera. ¡Hala! Sí, o sea, te tiro por la borda. Miriam me ha echado la tabla, ¿eh? Sí. Miriam y Machado, este se cree está. Que le voy a ya salvar. Está. Y se cree que le voy a salvar. Sí. Pero sí. Tú, sigue esperando. Tú como bueno. Rose, ahí me has dejado ahí que... con la tabla tan grande que tenemos, que esto es el Titanic entero sin hundirse. Es enorme, ¿eh? Every night. Oye, ¿qué te he hecho? No te he puesto en la hamaca, ¿no? No, te he puesto, no, perdón, que te he tirado al suelo. Te he tirado al suelo. I see you. No, it's time for go on. Momentos musicales con Policar. Con Polispol, perdón. Como los minutos musicales de la tele. Exacto, pero mal. Pero. A ver, no quería yo decírtelo así. Esta isla ya la he vaciado. Vale, a ver. Es que no sé cómo respawnean las cosas, porque estamos en otro sitio que no ha respawneado. Sí, yo creo que lo suyo es navegar. Y mira, sandía sí que hay. Vale, he hecho lo de los pollitos. Pues ahora voy a hacer lo de las cabras, que supongo que ocupa lo mismo, porque era simétrico. Yo creo que sí. ¿Cabe el chat en la tabla? Pues mira, es que es un barco muy grande, cabéis todos. Yo creo que cabéis todos, ¿eh? Os hago una planta, ¿vale? A todo el chat. ¡Ay! ¿Sabes lo que podíamos hacer? No sé. Luego, pues, a gente poner su nombre en algunas tablitas, ¿sabes? Ah, sí, ¿eh? Sí. Y poner su nombre y así os tenemos en alguna planta y estáis con nosotros. Hombre, podríamos hacer la sala del chat... ¿Vale? Y poner ¿sí? nombres del chat o algo así, no sé. Bueno, pero sois muchos, no cabéis. Claro, tendría que ser un poco, pues, sorteo o algo así. Sí. ¿Por qué? No lo voy a hacer ni por bits, ni por subs, ni por donaciones, ¿eh? No. Clarísimo. Esto... O sea, pero estaría bien buscar una manera de que... Uy, ¿esto por qué gira? ¿Sabes? No, o sea, no. Feo, ¿eh? Tenéis que aparecer ahí poniendo dinero. No. Pero por un sorteíto o algo, o frases que decimos todos, algo así, sí. Sí, a lo mejor por ejemplo, podríamos poner una, qué buen meme.
que buen meme podría estar integrado. Ah, pues podríamos poner frases del exacto, frases que usamos, ¿sabes? Sí. Sí, también, sí, sí. Uy. A ver. Así hay que salir. A ver, llama, hija mía, si no te quitas de en medio no puedo construir, así que mueve un poco el culo. Una que se llame L, vale. Exacto. Esa que se llame L. Ay, yo hablando con las llamas. Para esto he quedado. ¿Qué es eso? Uno, vale, estoy dos. Recogiendo cosas para. Estoy farmeando un poquito. Claro, 1, 2, 3, 4. Ah, mira, pero lo quedo aquí y no queda ni tan mal, claro. ¡Ay, qué lista eres, Miriam! ¡Qué bien, qué bien! Me doy ánimos a mí misma, ¿sabes? Para seguir fuerte. A ver. ¿No era un Don Paul? Sí, existe, ¿eh? ¿No lo he subido, el Don Paul? ¿Ves? Ahí las letras. ¿Don Paul? ¿Por qué queréis el dibujo de Don Paul? Lo puedo hacer, ¿eh? Mañana le hago un Photoshop. Si es verdad, el dibujo de Don Paul. Mañana lo hago. Mañana me hago un Don Paul. ¿Cómo vas de vida o muerte? Bastante bien. Vale, pues vale. Porque yo no, pero no quiero parar. Vale, tuve tirando. Acabamos de pillar mucha madera, también te digo, ¿eh? ¡Buah! Qué bien, porque mira, necesito hacer la tercera planta. Y es que, ¿sabes qué pasa? Estos tiempos, hemos estado haciendo mal todo. Porque como hacíamos poco a poco, ¿sí? Pues es un rollo, tienes que quitar cosas, tienes que situar cosas en otro sitio para poder construir. Pero la cuarta planta la voy a poder hacer, ojo, de un tirón. Espera. 5 subs de Misifu. Muchas gracias, Misifu. L por 5. L. Estoy como un cuadro raro. L. Gracias, Misifu. Grande. Sí, sí. A ver por aquí. ¿Cómo salgo yo de aquí? Dale, a ver, gracias, si yo salgo la cabra, sale. ¿Sí haces qué? L. No, que estaba yo hablando con las cabras. Ah, vale. Bien. Momentos de intimidad. Vale, vamos a ver. Si yo cojo esto y abro por aquí la puerta. Vale. Vale. Plásticos, estamos a tope de plásticos. Parece esto. La basura después del día de Navidad. Oh. Todo el mundo ha regalado cosas y está todo lleno de plásticos. Pues igual. Ahí. 20 y todo. Vale, los plásticos. Plásticos. Que sobran los tiros porque es que no caben más. Tíralos, porque es que sobran plásticos. O sea, está lleno de plásticos ya, ¿eh? O sea, y hojas, estamos al límite, ¿eh? Uy, pues espérate que me muero ya aquí a tu lado. A ver, voy cogiendo madera. Y a ver si me muero. Le canté eso a Nine Thomas, ¿eh? Me hicisteis cantarle a tu lado. Maravilloso. A creador y cantante de la canción. Otro altra. Mira, otro. Canté a tu lado a Nine Thomas. Otra cosa para la biografía. Otra cosa para el hit, ¿eh? Sí, sí, sí. Es hit, sí, de sí. Vida, ¿eh? Yo sé que para muchos no, ¿eh? Pero para los demás de 25 yo creo que sí que es hit. Sí. Para mí lo es. Yo voy apuntando. Voy a ir apuntando una lista de verdad, ¿eh? Algo así. Lo que bueno, sí. O una lista analógica en mi libreta. Hits de vida. Yo tengo un montón de hits absurdos, ¿eh? En mi vida, o sea. ¿Sí? Sí, de cosas de estas. ¿Alguno que se pueda decir? Irán saliendo, no te preocupes. Vale, vale. Está Carlos J. Marín, que es mi amigo, que alguna vez ha entrado en streamings, que es guionista, que me lleva una lista. Él lleva mi lista, es mi biógrafo oficial. ¡Ah, llévate la lista! Lleva una lista. ¡Qué de bueno! Cosas raras que le han pasado a Paul y que merecen que estén en la biografía. ¡Qué bueno! Y la lista es muy larga. De hecho, hoy estaba viendo en televisión en prime time un alguien, no voy a decir quién, con el que acabé de fiesta una noche muy complicada, que eso tendrá un episodio dedicado en mi biografía. Y hoy estaba en prime time aquí, ¿eh? Ha sido como de. Y que me cae súper bien, además. Un día te la cuento en privado porque es bastante poco explicable en público. Vale, vale. Yo me la apunto para que cuentes, pero. Pero alguna que se pudiera decir irán saliendo, ¿no? Poco a poco en los streams. Sí, sí, ¿ves sí. Los streams? Porque de repente claro, un día. Yo cuento anécdotas de cosas que han pasado. Así, curiosas. O sea, tenía pendiente hacer un día de recopilación de veces que ha salido en la prensa por cosas absurdas. Ostras. Porque tengo muchas, ¿eh? O sea, no es lo típico. No, es que tengo muchas. O sea, es que mis amigos no dan crédito. O sea, ya nadie se asusta de que yo salga en los medios de comunicación porque tengo una facilidad por salir por estupideces. Todas positivas, ¿eh? De momento no he salido nunca por nada malo. De momento.
de momento. No lo quitan, ¿no? Ya no, no te lo... No descarto nada. Pero... Por ejemplo, creo que una liada que no sabía dónde esconderme luego fue que hace unos años, pues a lo mejor hará 10 años o más, una cosa así, 10 años, de golpe en Barcelona hubo un fallo eléctrico monumental en pleno mes de agosto, ¿vale? Sí. Y se fue la luz en toda la ciudad durante semanas, no todo el tiempo. Pero se iba como 4 horas diarias, estaba sin luz, porque había un problema con el suministro eléctrico y tal. Entonces el ayuntamiento dijo que el problema estaba como arreglado y que habían puesto algún generador eléctrico para solucionar el problema. Y claro, lo peor que te puede pasar es tenerme a mí aburrido en casa sin poder ver la tele, ni encender el ordenador, ni tener internet. Es lo peor que te puede pasar.